Empecemos por la definición. La definición se describió por Laennec en 1819, que hizo la asociación de este esputo que olía mal y la dilatación de los bronquios, que es un daño permanente de los bronquios y que se manifiesta por la radiografía que muestra esta dilatación bronquial en estas áreas con una marcada obvia dilatación de los bronquios que son permanentes y nunca regresan. ¿Qué es lo que pasa? A este lado vemos un tejido del bronquio normal que muestra su pared, sus vasos sanguíneos, el moco que se produce por las células globet, las células epiteliales, la membrana mucociliar y el tejido blando. ¿Qué es lo que pasa? Como resultado de un trauma, de un proceso infeccioso o de una injuria de muchas razones, se empieza a dilatar este bronquio y ustedes pueden ver que es prácticamente una vez y media la dilatación de esto con que se pierde toda la membrana mucociliar, se desaparece comparado con acá, se desarrolla mucha mucosa y toda la vía aérea se hace completamente pequeña, hay destrucción de la pared pulmonar bronquial y esto lleva a que no se puedan limpiar las bacterias apropiadamente. Por lo tanto, mucha bacteria, mucha infección, mucha inflamación y más daño de la pared de la vía aérea. Por esa razón es que es tan difícil manejar estos pacientes, por esa razón es que es tan difícil encontrar que los pacientes puedan tener un punto de balance que les permita sentirse mejor, que es quizá la mayor preocupación de la mayoría de estos pacientes. Cuando se levantan todo el día tienen tos y una de las preocupaciones importantes es que cuando empiezan a envejecer, esta tos hace, sobre todo en las mujeres, que haya una incontinencia, en los hombres también, y eso hace que se recluyan socialmente a sus casas, no puedan participar de actividades sociales y por eso es que se convirtió en una enfermedad bastante socialmente excluyente. ¿Qué tan grande es este problema? En esta diapositiva podemos ver que ha aumentado el 9% en Estados Unidos y el 3% en Alemania y se movió desde el 2004 al 2013 del 21 al 35% en el Reino Unido y en España del 16 al 17% por 100.000 personas. Estas son la tasa, la incidencia de bronquiectasias y estas son las hospitalizaciones asociadas a las bronquiectasias. Si miramos cuál es la prevalencia, si medimos en un punto determinado cuál es la prevalencia en diferentes países alrededor del mundo, encontramos que en Alemania va el 67, Estados Unidos 139 por 100.000 pacientes, España 362, Reino Unido más en hombres que en mujeres, pero con una tasa gigante, y en la China 1.200 por 100.000 pacientes. ¿Qué pasó? Hace aproximadamente 10 a 15 años, bronquiectasias era una enfermedad rara, era una enfermedad que casi nadie sabía de esto. Y pasó de ser una enfermedad olvidada y que se considera huérfana para la investigación a ser una enfermedad común. ¿Por qué? Porque empezamos a buscarla, empezamos a tratar de encontrarla y particularmente hubo dos movimientos grandes, uno en Estados Unidos, otro en el Reino Unido, principalmente en Europa, donde arrancó un registro de bronquiectasias que se llama EMBARC. ¿Qué pasa en Sudamérica? Cero, no sabemos nada. No hay datos realmente suficientemente comparables con estos datos para poder hacerlo. La India acaba de unirse al EMBARC y yo espero que Brasil, con ustedes acá, haya líderes que empiecen a movilizar cuál es la prevalencia de una enfermedad de esta en un país tan grande como Brasil y particularmente en Sudamérica. Ahora, ¿quién se afecta más? Las mujeres parece que en ciertos países tienen una tendencia a ser con una prevalencia mayor. Sin embargo, el tipo de bronquiectasias que se presentan en las mujeres es principalmente idiopática o
por micobacterias atípicas, por micobacterias no tuberculosas. En contraste, en los hombres es principalmente dado por el cigarrillo que lleva al EPOC. Por esa razón es que en la China están las dos situaciones bastante alarmantes. Muchas, desde el punto de vista idiopático o posinfeccioso, como muchos de los países nuestros, y el consumo de cigarrillo en Europa y en los países asiáticos es bastante alto. Entonces, ¿por qué se produce este fenómeno? Este fenómeno se produce, como se los intenté mostrar al principio, por un ciclo vicioso que empieza por un insulto inicial que produce ya sea un proceso infeccioso, inflamación, causa un daño permanente y una pérdida de la cilia que lleva a acumulación del moco. Esto hace que no se pueda limpiar las bacterias que están en la superficie del bronquio y la bacteria sigue creciendo permanentemente, produciendo más infección y manteniendo constantemente este proceso que daña completamente la vía aérea. Y eso hace que haya un remodelamiento de esto. Entonces, ¿qué pasa normalmente en estos pacientes? Hay un proceso de colonización bacteriana permanente. Esto se manifiesta con que los pacientes llegan a nuestros hospitales o a nuestras oficinas con una mayor exacerbación de los síntomas, y ahí es donde nosotros generalmente tratamos de disminuir ese proceso tratándolos con antibióticos, etc. Ahora, en este momento no voy a entrar en mucho detalle porque es algo primero que no se entiende bien, es desde el punto de vista inmunológico, qué es lo que está pasando. Entonces, la inflamación produce neutrófilos, hay una infiltración de las células T y hay un grado de inmunodeficiencia que puede estar adquirido o que puede ser sistémico o local, que favorece que haya una infección bacteriana y estos diferentes factores de virulencia, y esto hace que haya una destrucción del parénquima pulmonar, principalmente a través de la vía aérea, que constantemente daña el epitelio. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Y cómo podemos realmente cambiar esto? Primero, si no lo sospechamos, va a ser muy difícil encontrarlo. Segundo, todo esto parece igualito a un EPOC, ¿no?, que generalmente los pacientes presentan esto. La gran diferencia es que, a diferencia del EPOC, no es que el daño pase en la vía aérea que está obstruida y que posteriormente daña el alvéolo, sino que se desarrollan estas dilatación marcada con infiltración inflamatoria, con hipertrofia del tejido bronquial no reparable. Ahora, este estudio que les voy a mostrar es supremamente interesante porque muestra, a mi modo de ver, el paradigma que al permanecer más infección se produce más inflamación. Este es del grupo de James Chalmers del Reino Unido, de Escocia, donde muestra que la mieloperoxidasa, el TNF-alfa, las interleuquinas, la elastasa, a mayor cantidad bacteriana que se pueda documentar en pacientes con bronquiectasias, mayor es la producción de estos procesos inflamatorios. ¿Y qué significa esto? Que estos procesos inflamatorios, que están liderados por una carga bacteriana mayor, llevan a que estos pacientes desarrollen más exacerbaciones durante el periodo del año subsecuente y que tengan más admisiones al hospital. Es decir, que la bacteria permanece ahí. Cuando llega a concentraciones mayores, en ese momento es cuando la persona empieza a tener los síntomas que conllevan a que este paciente requiera una hospitalización o a que sea encontrado por exacerbación. ¿Cuáles son las causas? Las causas son variables dependiendo de donde uno viva. La mayoría de estos estudios vienen o en niños o en adultos, y ustedes pueden ver las tasas de bronquiectasias relacionadas con un proceso idiopático en el que no se pudo determinar cuál era. El proceso infeccioso, muy importante en los niños de países de bajo ingreso, mientras que en los países de más alto ingreso
este proceso es menos evidente que el idiopático, el proceso de inmunodeficiencia en los adultos, principalmente en los europeos, y en Europa y en Norteamérica el proceso aspirativo es importante. EPOC solamente en los mayores de 40 años, asma principalmente en los adultos y estos otros problemas del tejido conectivo. Es decir, muchas enfermedades pueden causar este proceso de bronquiectasia y esto lleva a que haya ciertas bacterias que son más frecuentemente encontradas. Ayer hablábamos con algunos de ustedes acerca del pertussis. Principalmente las bacterias gram-negativas, como las pseudomonas y el Haemophilus influenza, son bastante frecuentes, pero también el estreptococo pneumoniae y moraxella, y en aquellos pacientes que tienen bronquiectasia secundarios a la fibrosis quística, es cuando vamos a encontrar el estafilococo aureus, principalmente el meticilino resistente. Y si son pacientes con fibrosis quística, la Burkholderia sepacea está presente y es uno de los factores determinantes para poder venir a requerir o no trasplante pulmonar. Ahora, si el paciente no tiene fibrosis quística, Burkholderia sepacea no es uno de los patógenos más frecuentes y principalmente serían estos. Virus también pueden causar esto, procesos tuberculosos o no tuberculosos y principalmente en las mujeres con el complejo de Mycobacteria avium, el complejo el MAC, que causa este síndrome de Lady Windermere, que es esta mujer débil, generalmente muy blanca, en el que también puede tener el pecho excavado, muy anémica, y que uno la ve frecuentemente, pero no necesariamente son en los caucásicos, sino que se ve, supongamos, en San Antonio, en personas hispanas, con esas mismas características, con una bronquiectasia muy avanzada. Y asma y COPD, recientemente, con varios estudios, generalmente por el grupo español, altamente relacionados con el proceso, pero no se sabe cuándo ni cómo medirlo. ¿Cuáles son las características clínicas de estos pacientes? Todos ustedes saben, mejor que yo quizás, que estos pacientes llegan con una producción de esputo crónico, es mucopurulenta y generalmente esto está presente en el 80% de los pacientes. ¿Cuándo se preocupa uno? Cuando el paciente tiene una infección respiratoria recurrente, no se le alivia, sigue viniendo con síntomas de disnea y respiratorio, que nosotros le hacemos la prueba de función pulmonar y no tiene un rasgo perfecto consistente con un EPOC que no sea reversible. Y generalmente los conocemos cuando llegan exacerbados, cuando ya tienen sibilancias y presentan con más de 4 exacerbaciones al año. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace con una tomografía de alta resolución, idealmente volumétrica, y ustedes van a notar que hay una evidencia reciente muy importante del grupo de Boston, donde están tratando de determinar por metodologías volumétricas, cómo con la tomografía de alta resolución se puede encontrar mejor estos hallazgos. ¿Qué pasa acá? La arteria normalmente es más grande que el bronquio y el radio generalmente es menor de 1. Cuando el radio del bronquio se hace igual a 1 o mayor de 1, es cuando se considera que es un proceso patológico de la vía aérea y que esto se consideraría como ya una bronquiectasia. ¿Cuáles son los falsos positivos? Aquellos pacientes que tienen asma, porque tienen dilatación bronquial, o personas que viven en altas altitudes. ¿Cuáles son los 3 tipos de bronquiectasias que podemos encontrar en la tomografía, generalmente? Normal, cilíndrico, varicoso y cístico, cuando ya hay una completa dilatación de la vía aérea. Estas son las características de que determinan que los pacientes están progresando. Exacerbaciones frecuentes, tienen una infección recurrente, crónica, por Pseudomonas aeruginosa y tienen una inflamación sistémica. Si ustedes le miden la proteína C reactiva, normalmente trataba de medirle la proteína C reactiva a mis pacientes, principalmente con micobacterias no tuberculosas, y siempre se permanecía alta.
Yo esperaba que al poderle hacer el tratamiento con los antibióticos inhalados y con el antibiótico sistémico, la proteína se reactiva, iba a bajar como uno de los patrones, pero desgraciadamente estos pacientes se mantienen tan inflamados que la proteína se reactiva generalmente se mantiene alta. Es por esta razón que se recomienda hacer estudios microbiológicos. Ahora, no les voy a hablar de esto porque está muy incipiente, pero es un tema importante el microbioma a nivel pulmonar y cómo esto puede determinar el desarrollo de las infecciones en estos pacientes con bronquiectasias. Cuando nosotros fuimos, la mayoría de ustedes acá, con ciertas excepciones, quizás son más jóvenes que yo, pero cuando nosotros fuimos al Colegio de Medicina, nos dijeron que el tracto pulmonar era estéril, que ahí no había ninguna bacteria, que normalmente cuando las bacterias iban a pasar por acá por la tráquea, el sistema mucociliar lograba expelerlas completamente y que aquí, por esa razón, no había neumonías porque no había ningún proceso de bacterias que lograran llegar tan distalmente. Actualmente sabemos que eso no es cierto, que el pulmón está lleno de bacterias, solamente que vivimos en un balance que es igual que en el tracto gastrointestinal, solamente que la carga bacteriana en el tracto gastrointestinal es tan alto y ejerce ciertas funciones que muchas de estas funciones pueden ser como comensales, como bacterias que están ejerciendo un efecto benéfico para nuestros organismos. Hay un grupo muy interesante en Nueva York, en NYU, que está haciendo unos experimentos con ratones y ha demostrado que si se ponen de estas bacterias en la vía aérea, las personas desarrollan menos infecciones ni inflamación con patógenos multiresistentes. Es decir, vivimos en un punto de balance. Cuando este se desbalancea porque hay un crecimiento de ciertos grupos bacterianos o porque hay una inmunodeficiencia que baja nuestras defensas en ciertos patógenos, es cuando se facilita que haya este proceso en el que aumente la carga bacteriana, aumentan los procesos inflamatorios y empieza el daño a ocurrir. Muy bien. Entonces aquí es donde nosotros como neumólogos podemos ejercer una labor importante y es hacer broncoscopías para que estos pacientes que llegan con exacerbaciones generalmente pueden tener un patógeno que no es determinado por el esputo en el cual nosotros podríamos ayudar para dirigir la terapia. El siguiente mensaje que les quiero dejar va relacionado con esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un predictor de mortalidad en pacientes con bronquiectasias? Edad mayor, bajo FEV1, alto el BMI, el índice de masa corporal o hospitalizaciones previas. Sus respuestas, por favor. La mayoría de ustedes respondieron la respuesta correcta, que es un alto BMI. Si les voy a dejar un mensaje el día de hoy, es esto. Yo no sé cuántos de ustedes utilizan algún método para hablar con sus pacientes y evaluar el índice de severidad que los pacientes de bronquiectasias tienen presente. Pero desde que apareció este estudio, a mí me pareció muy importante y nosotros lo implementamos en la clínica nuestra de pulmonar. Este es el estudio que evalúa un índice de bronquiectasia que depende de dos factores del paciente, la edad y el índice de masa corporal, que generalmente es bajo, la historia previa, hospitalización, exacerbaciones y su estado microbiológico con colonización de Pseudomonas aeruginosa o otras bacterias, los síntomas, los mismos que utilizamos para el EPOC, la función pulmonar y las imágenes radiológicas, cómo se vea en la tomografía. Estos doctores evaluaron, y para la pregunta que le acabo de hacer, el índice de masa corporal menor era el que se asociaba principalmente a la mortalidad y no los otros índices de masa corporal. A través de este score, ellos lo validaron y demostraron que a mayor el score, mayor la mortalidad, mayor las hospitalizaciones, mayor
no estadísticamente significativo, el índice de severidad, y que esto se asociara también con la calidad de vida. Por lo tanto, ellos diseñaron una página de internet que se llama www.bronchiectasiseverity.com, que se la recomiendo utilizar para cuando vean el paciente. Estos valores ya están metidos en el algoritmo, ustedes simplemente indican cada uno de los parámetros y les sale el score. Les sale cuánto es la mortalidad probable de ese paciente en el siguiente año, cuál es la probabilidad de que sea hospitalizado, cuáles son las exacerbaciones, la tasa de exacerbación y la calidad de vida. ¿Por qué es importante esto? Porque si uno tiene un paciente que tiene un score de severidad alto, uno prácticamente puede preparar al paciente para cuándo lo tiene que llamar a uno, cuándo le debe comunicar a uno que tenemos un problema grave. Ay, yo como voy muy lento aquí. Segundo score que también les quiero llamar la atención es este, que se llama el FACE. FACE score para prevenir, para determinar bronquiectasias, admisión al hospital, mortalidad, exacerbaciones futuras o empeoramiento de la calidad de vida. Por favor, documenten sus respuestas. Son los dos scores, BSI o el FACE. La mayoría de ustedes piensan que el FACE score es el mejor para determinar la mortalidad, para determinar las exacerbaciones futuras, perdón, y para determinar la peor calidad de vida. La diferencia entre estos dos scores es que este score solamente está bien validado para determinar la mortalidad, no los otros parámetros. Entonces, no es que a mí me guste más el uno que el otro, este es más fácil. ¿Por qué? Porque el FACE viene del FEV1, A de la edad, C de la colonización por pseudomonas, E de la extensión del número de lóbulos comprometidos y D de el score de disnea. O sea que es mucho más fácil aplicarlo, pero la información que me da no tiene el mismo impacto que el otro, que es un poquito más complejo. Por esa razón, les recomendé utilizar la aplicación y simplemente con los valores de la aplicación pueden tener el resultado. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes? Un proceso complejo, son muchas enfermedades. Generalmente uno tiene que buscar en la historia clínica a ver si tiene algunos historial de infecciones recurrentes. Debe uno enviar inmunoglobulinas si el paciente tiene alguna inmunodeficiencia. Para la disquinesia ciliar primaria hay que hacer análisis de óxido nitroso, óxido nítrico, la biopsia ciliar para probar de que no hay un daño. Este es el programa que nosotros hacemos en San Antonio, se los puedo compartir, pero no es diferente al que recomiendan las guías. Generalmente nosotros hacemos un panel completo de todas las enfermedades del tejido conectivo, de la inmunoglobulina. Hacemos las pruebas de función pulmonar para poder descartar que no tenga ningún otro tipo de proceso inflamatorio. Hacemos el test de genética si el paciente tiene algún riesgo de tener fibrosis quística que haya sido iniciado en el adulto. Acuerden que ahora hay más pacientes adultos encontrados con fibrosis quística que lo que se sabía antes. Hacemos broncoscopía cuando tenemos principalmente una sospecha importante de una micobacteria no tuberculosa. Entonces, en conclusión, el cuidado general de estos pacientes es tratarle la enfermedad de base, tratar de mejorar que haya un buen drenaje de las secreciones, tratar la infección, la vía aérea obstruida y la inflamación. Entonces, para el tratamiento, ¿cuál de los siguientes es el tratamiento recomendado para manejo de pacientes con bronquiectasias? Uno, rehabilitación pulmonar. Dos, estatinas. Tres, DNA-ASA recombinante. Y cuatro, broncodilatadores de alta duración, de larga duración. Por favor, documenten sus respuestas. Todos ustedes respondieron rehabilitación pulmonar. Parece que estuvieron jugando ayer en el coso y ya se sabían bien por ustedes. Muy bien. Supongamos, yo pensé que ustedes iban a responder broncodilatadores de larga duración, que es lo que muchas veces hacemos con estos pacientes. Las guías recomiendan hacer broncodilatadores de larga duración para aquellos pacientes que tienen disnea con bronquiectasias. Si no tienen disnea, simplemente como terapia no está recomendado. Este es el resumen de las guías.
Voy simplemente a enfatizar, los que tienen no son los que les acabo de preguntar. Generalmente lo único que se recomienda es tratar de erradicar las pseudomonas. ¿Cómo lo hacemos? A nivel ambulatorio, se puede utilizar las cefalosporinas como hablamos ayer, ciprofloxacina, olivofloxacina, y si está hospitalizado, utilizar al menos dos medicinas con una duración de más o menos 14 días. No se sabe exactamente si 14 días es lo estable, pero con base en los estudios con fibrosis quística, esta gente recomienda 14 días, mínimo 2 semanas, que es mayor de lo que le recomendé ayer para la neumonía hospitalaria. Segundo, si estos pacientes no mejoran, es cuando tenemos que empezar a considerar los antibióticos inhalados. Y de los antibióticos inhalados, encontramos varios que en su mayoría han fallado. Y han fallado porque cuando nosotros intentamos los antibióticos inhalados, creímos que porque le servían a la fibrosis quística, que era cuando se probaron inicialmente, le iban a servir a las bronquiectasias no fibrosis quística y fallamos rotundamente. Sin embargo, este metaanálisis muestra que los antibióticos inhalados, que ustedes ven que son diferentes, pueden mejorar y reducir la carga bacteriana principalmente de neumonía, de pseudomonas. Y adicionalmente pueden erradicar del esputo las pseudomonas. ¿Qué pasa? Hacemos esto, disminuimos la carga bacteriana, mejoramos los síntomas y esto indica que muchos de estos pacientes no solamente mejoran, pero también mejoran la calidad de vida. Pero ¿qué tiene de problemas estos broncodilatadores? Estos broncodilatadores tienen principalmente problemas con el broncoespasmo, y que es estadísticamente significativo, pero los otros de tos y hemoptisis no. ¿Cuáles? Principalmente la tobramicina inhalada tiene un factor importante de broncoespasmo. ¿Qué hacemos? Les damos albuterol preparándolos para que puedan soportar la terapia. Por último, quiero hablarles de los macrólidos que el doctor Ángel les habló ayer, pero por largas duraciones. Y esta pregunta relacionada con esta, ¿cuál es la frecuencia de exacerbaciones durante el año anterior que considera un requisito para el uso de macrólidos en bronquiectasias? ¿Una o más, dos o más, tres o más, o no ha, esto no es un criterio para hacerlo? Ay, perdón. Perdón, solamente una persona alcanzó a responder. No vamos a pedir que levante la mano, pero la respuesta correcta es tres o más. El metaanálisis de los estudios aleatorizados con esto muestran que casi todos tocan la unidad con dos excepciones grandes que favorecen a que los macrólidos disminuyan el número de exacerbaciones en los pacientes adultos. En los niños toca la unidad. Adicionalmente, la tasa de exacerbaciones por bronquiectasias también se reduce y los macrólidos también mejoran la calidad de vida y las pruebas de función pulmonar. Es decir, paciente crónicamente enfermo, le hemos hecho todo, el paciente sigue con pseudomonas. Ojo, hay que descartarle micobacterias no tuberculosas, porque si le damos a un macrólido por un año entero o por una duración más de medio año, que es lo que las guías estas y este estudio principalmente muestra que hay que dar lo mínimo más de 6 meses para tener un efecto benéfico, esto puede traer que si uno tiene un micobacterium avium complex presente, se pueda volver resistente y el problema es mayor. Ahí es donde se recomienda hacer esto. Ya voy a terminar. Esto no termina acá. Proceso de sacar las secreciones. El vest o estos chalecos pueden ayudar bastante y como parte muy meritoria, creo yo que el futuro se viene muy bueno porque hay muchos de estos medicinas nuevas para el proceso inmune, para el proceso inflamatorio sistémico, para mejorar el epitelio ciliar, que pueden en los próximos años, que están actualmente siendo probadas por estudios aleatorizados. Con esto quiero concluir y dejarles el mensaje que bronquiectasias es una enfermedad compleja, heterogénea, grande, causada por muchas enfermedades. Segundo, el índice de severidad y la evaluación microbiológica es bastante importante para determinar cuál es su manejo y el tratamiento empírico
y el tratamiento con antibióticos nebulizados o de larga duración son bastante importantes para aquellos pacientes que tienen recurrencia y colonización importante con exacerbaciones frecuentes, tres o más, de con pseudomonas. Muchas gracias y ojalá podamos visitarlos algún día y nos visiten en San Antonio. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, Mara. Muy bien. ¿Todos escucharon el comentario de Mara? Sí. Me alegra muchísimo por ustedes. El Face es muy bueno, es fácil, es más sencillo y yo creo que es bastante asequible y muy similar al que hacemos con eso. Muchas gracias, Mara, por el comentario. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí. Levofloxacina 750 es la dosis que está probada para pseudomonas, para alcanzar la concentración que se requiere para erradicar pseudomonas, sí. Ayer lo comentábamos, en Japón utilizan 500 miligramos dos veces al día, en Estados Unidos con la pastilla única de 750 es la dosis para poder cubrir. Dosis de 500 miligramos no alcanzan a erradicar ni siquiera bien en otros modelos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Ocasiones. Soy profesor asociado de radiología de la Universidad de Texas, con subespecialidad en imágenes cardiotorácicas. El día de hoy les vamos a comentar sobre la tuberculosis pulmonar. Y lo que yo voy a hacer va a ser un enfoque radiológico, no un enfoque clínico. Les voy a mostrar muchísimos casos de distintos pacientes para que se lleven una imagen de los distintos escenarios que pueden encontrar en radiología en tuberculosis pulmonar. Les voy a mostrar muchos casos. Para comenzar, la tuberculosis en los Estados Unidos demostró un aumento, especialmente en el año 2015, con un 1.6% de aumento. Se demostró que la mayoría de los casos en Estados Unidos son de pacientes inmigrantes, especialmente del Asia y del África. Los estados más comprometidos son Texas, California, Georgia y Alaska. El 12% de los pacientes con HIV tienen tuberculosis. Y en ciertos países del mundo, como el África, hay casi que 25.000 muertes por año, 19.000, por ejemplo, con HIV negativo y 6.000 con HIV positivo. El país del mundo con más incidencia de tuberculosis es Angola, con 370 casos por cada 100.000 habitantes. En las Américas, el país con más tuberculosis es Haití, con 194 casos por 100.000 habitantes. Hablemos del concepto de tuberculosis primaria y posprimaria. El concepto clásico era que cuando usted tenía una exposición inicial, desarrollaba tuberculosis primaria. Posteriormente, años después, ocurría una reactivación y ocurría la TB posprimaria.
Sin embargo, el concepto de tuberculosis primaria o postprimaria en este momento está más debatido, puesto que se ha cuestionado por estudios de DNA con isolados de tuberculosis. Y la presentación imagenológica depende más de la integridad del sistema inmune del paciente en vez de cuando contrajo la enfermedad. Hablemos de tuberculosis primaria. Los tres hallazgos en tuberculosis primaria son una opacidad o consolidación, generalmente unilateral, que es densa y homogénea, presenta como una neumonía. Segundo, linfadenopatía, especialmente linfadenopatía en el ilio y a nivel paratraqueal derecho, y derrame pleural. De estos tres hallazgos, el hallazgo más común es linfadenopatía. Muchos pacientes solo tienen linfadenopatía sin tener hallazgos pulmonares. Veamos este caso, paciente de 41 años. ¿Qué observamos? Observamos una consolidación en el lóbulo medio derecho. Podemos observar que el área paracardíaca derecha está opacificada y podemos ver el diafragma apropiadamente. Entonces, es un clásico consolidación del lóbulo medio derecho. Tomografía computarizada en el mismo paciente demuestra una consolidación del lóbulo medio derecho con broncogramas aéreos y unos pequeños nódulos centrodulillares en los lóbulos inferiores. Este es un caso de tuberculosis primaria. Observemos este otro caso, paciente pediátrico de 8 años, que es el primer hallazgo en la radiografía de tórax. Vemos un ensanchamiento a nivel paratraqueal derecho. Y eso es clásico de la tuberculosis primaria. ¿Vemos algo en los pulmones? No vemos nada en los pulmones. ¿Pero qué observamos en la tomografía? Observamos la correlación, linfadenopatía, generalmente paratraqueal e iliar. Y observen, la linfadenopatía clásica es distinta a otras linfadenopatías. Tiene el centro, es hipodenso por la necrosis, y la periferia tiene un realce por la inflamación. Esto es una característica clásica de la linfadenopatía por tuberculosis. Otro paciente de 3 años de edad, que inicialmente se pensó que tenía un tumor de mediastino, un neuroblastoma, y podemos observar una masa a nivel del espacio 7 subcarinal. Biopsia demostró que era tuberculosis primaria. Otro paciente con HIV positivo, que se presenta con un nódulo espiculado en el lóbulo superior izquierdo y a su vez demuestra linfadenopatía con la clásica característica, centro oscuro y realce periférico. Recuerden, centro oscuro, realce periférico, es clásico de tuberculosis. Otro paciente, para darle más casos, 48 años, tuberculosis probada. ¿Qué tenemos acá? Lo mismo, linfadenopatía en múltiples compartimentos, otra vez con centro oscuro necrótico y realce periférico. Entonces, recuerden que esto es un clásico hallazgo de la linfadenopatía por tuberculosis primaria. Otro caso, 18 años, paciente con HIV positivo, con tuberculosis. ¿Qué observamos? Un conglomerado de nódulos linfáticos exagerado a nivel de las cadenas cervicales inferiores y de las cadenas supraclaviculares. Y a nivel de mediastino, otra vez, característica clásica, linfadenopatía con centro necrótico y realce periférico. Y este caso, un paciente con inmunosuprimido, que demuestra un derrame pleural izquierdo sin ningún otro hallazgo. Entonces, en conclusión, tres hallazgos clásicos, consolidación tipo neumonía, linfadenopatía de baja densidad con realce periférico y derrame pleural. Esos son los tres hallazgos de tuberculosis primaria en radiología. En la infección primaria existe un término llamado el foco de Gön. ¿Qué es el foco de Gön? Es el sitio de infección primaria a nivel del pulmón. Cuando tenemos el foco de Gön y adicionalmente tenemos linfadenopatía, se conoce como el complejo de Ranke. Y en muchos pacientes se puede observar que años después de haber contraído la enfermedad puede haber o ya sea cicatriz o calcificación. Esta es una imagen patológica que demuestra el foco de Gön con linfadenopatía iliar, y este es el complejo de Ranke. Y esta es una imagen
una imagen que demuestra otra vez el foco de Gon, que junto con la linfadenopatía forman el complejo de Ranke. Entonces esa es la clasificación que se le da. Este es otro paciente con un nódulo o un conglomerado de nódulos a nivel superior derecho. Y este es un paciente que demuestra la característica de cicatriciales de una infección primaria previa, que demuestra un foco de Gon con nódulos calcificados, que eso era lo que el paciente, pues, que indica que el paciente tuvo una tuberculosis previa. ¿Qué puede pasar con la tuberculosis? Pues primero, que el paciente no desarrolle ningún síntoma, o puede ocurrir que el paciente desarrolle la infección primaria progresiva. Solo en 5% de los pacientes se desarrolla la infección primaria progresiva, especialmente en pacientes pediátricos o inmunosuprimidos. O también en 5% de los casos puede ocurrir activación o reactivación endógena o nueva infección fuera de la primaria que puede causar esto. Entonces observemos otro caso acá. Similar al caso que les mostré previamente, ¿qué vemos? Paciente de 3 años con tuberculosis probada. Otra vez, linfadenopatía paratraqueal derecha y cambios a nivel del parénquima pulmonar, probablemente que envuelven el lóbulo medio derecho y el lóbulo inferior derecho. ¿Pero qué pasó con este paciente? Pues el paciente no solo tenía hallazgos a nivel pulmonar, como vemos acá, con linfadenopatía central necrótica, pero fuera de los pulmones el paciente desarrolló lesiones a nivel cerebrales. Y este es un hallazgo clásico también de tuberculosis y de otras entidades, que en inglés lo llamamos ring enhancing lesions, porque son lesiones que realzan como en anillo, imagínense un anillo, como realce. Y esto es clásico de tuberculosis primaria diseminada. Ahora hablemos de la tuberculosis por reactivación. Generalmente, a diferencia de la tuberculosis primaria, la tuberculosis por reactivación se manifiesta más con áreas de consolidación o opacidades que generalmente afectan los lóbulos superiores, los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores y los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Generalmente se presentan también nódulos centrobulbillares, pueden haber cavitaciones y puede ocurrir un tuberculoma, que es un nódulo pulmonar solitario que puede causar alteraciones en el diagnóstico. Miren este paciente. Este paciente tenía en el año 2006 tenía una placa lateral que demuestra que no demuestra ninguna normalidad, y en julio del 2008 este paciente desarrolló una opacidad a nivel del lóbulo superior derecho. Como podemos ver, es una opacidad cavitada, probablemente con cavitación, y clásicamente cuando ocurre una opacidad a nivel apical superior, usted ve engrosamiento pleural. Entonces, si ustedes tienen algún paciente, hagan el ejercicio, van a ver que es súper común tener engrosamiento pleural por los cambios reactivos que ocurren en el parénquima pulmonar. Podemos ver acá la imagen patológica del mismo paciente, demuestra las imágenes, las lesiones cavitadas por la reactivación pulmonar. Este es otro paciente, ya con enfermedad más extensa, que demuestra una consolidación casi que necrótica multifocal, y a nivel macroscópico demuestra todo el daño necrótico a nivel del parénquima. Entonces son distintos casos de reactivación. Este es otro caso, paciente de 56 años con TB por reactivación. Entonces, los hallazgos clásicos, generalmente nódulos y opacidades a nivel de los lóbulos superiores, con opacidades en árbol en brote o nódulos en árbol en brote, y en el pulmón izquierdo, en el pulmón contralateral, el paciente tenía una consolidación difusa. Otro caso de tuberculosis pulmonar. ¿Qué ocurre con el tuberculoma? El tuberculoma se manifiesta como una lesión, como un nódulo pulmonar solitario, que puede medir de medio centímetro a 4 centímetros. Patológicamente, este nódulo demuestra en el centro material caseoso, necrótico e histiocitos, y en la periferia colágeno. Muchos de estos nódulos pueden tener lesiones satélites que puede confundir el diagnóstico, especialmente en un paciente fumador. El 30% de los casos se pueden calcificar. Desafortunadamente, demuestra un aumento en la captación de glucosa en un PET-CT, entonces les voy a mostrar un caso de eso que puede confundir. Puede existir linfadenopatía y pueden existir derrames pleurales en menos del 20% de los pacientes. Veamos este caso de un tuberculoma. Este es un paciente fumador con un nódulo espiculado en el pulmón derecho
a nivel del lóbulo superior derecho. Este paciente se le realizó biopsia y fue indeterminada y la decisión fue de lobectomía. Y podemos observar acá la imagen macroscópica y resultó siendo tuberculosis, un tuberculoma. Entonces puede confundirse con un nódulo pulmonar solitario. Entonces, ¿qué ocurre con un tuberculoma y PET? Como ustedes me imagino todos realizan PET en las instituciones de ustedes. Cuando uno tiene un nódulo pulmonar solitario con un valor de PET por encima de 2.5 SUVs, o sea, valor estandarizado por encima de 2.5, la sensibilidad y especificidad para diagnosticar nódulos malignos es muy alta. Miren, es casi que de 83 a 100 y de 67 a 90. Desafortunadamente, el 90% de los tuberculomas demuestran captación en PET-CT. Entonces puede dar a muchos falsos positivos. Entonces tienen que tener cuidado cuando sospechen que esto puede ser por tuberculosis, hacer pruebas antes de someter al paciente a un procedimiento más invasivo. Este es un caso, un ejemplo. Podemos observar un nódulo en el lóbulo superior derecho que demuestra significativa captación en el PET-CT. Esto fácilmente puede simular un carcinoma broncogénico, pero en este caso era un tuberculoma. Ahora hablemos de hallazgos en la tomografía computarizada. Entonces, como habíamos dicho previamente, especialmente en la reactivación por cambios endobronquiales y activos, lo que observamos son nódulos u opacidades que siguen que son centrilobulares y que pueden ser en árbol en brote, lo que llamamos en inglés tree and bud. Pueden ocurrir también consolidaciones que muchas veces demuestran cavitación. Este es un caso adicional que demuestra cambios a nivel de reactivación pulmonar con granulomas calcificantes. Entonces, este otro caso clásico de reactivación primaria, ¿con qué? Con una opacidad en pulmón derecho con cavitación y el pulmón contralateral izquierdo demuestra nódulos centrilobulares en árbol en brote. Y esto es lo que clásicamente se observa en estos pacientes. Miren qué tan importante es este factor de árbol en brote, como había hablado el doctor Restrepo. Si usted, en este estudio, si usted tiene casi que el 45% de los pacientes que tenían opacidades en árbol en brote, tenían o infecciones postbronquiectasias o Mycobacterium tuberculosis. Entonces, siempre que usted tenga este hallazgo, tiene que sospechar que pudiese ser tuberculosis. Y este es el clásico hallazgo en árbol en brote, clásico hallazgo, donde usted ve estas opacidades ramificadas que simulan un árbol. Esto es clásico de Mycobacteria tuberculosa. Otro caso, paciente de... este es otro paciente que podemos observar. Opacidades centrilobulares en árbol en brote, una cavitación clásico de tuberculosis postprimaria y podemos observar acá la muestra patológica con los hallazgos. Otro caso, paciente que tiene una opacidad cavitada a nivel del lóbulo superior izquierdo con muchísimos nódulos centrilobulares. Entonces, les estoy mostrando repetición de lo clásico, de los hallazgos clásicos. Otro paciente, lo mismo, nódulos centrilobulares, opacidades a nivel del pulmón izquierdo con cavitación en este paciente que desarrolló probablemente bronquiectasias. Otro paciente, 53 años, con lo mismo, cavitación, masa cavitada predominantemente de lóbulos superiores, con opacidades centrilobulares en árbol en brote, clásico de tuberculosis. Hablemos ya de tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar se define como una diseminación hematógena de la tuberculosis, distinta a la otra que era endobronquial. Ocurre en el 2 a 6% de los pacientes con tuberculosis y es mucho más común en pacientes con reactivación por tuberculosis. Los nódulos generalmente miden de 1 a 3 milímetros y puede haber engrosamiento de los septos. Cuando en radiología decimos un patrón miliar, significa que no solo a nivel centrolobulillar, pero también perilinfático, hay afectación del pulmón. Entonces, miren esta placa radiográfica. Esta es una placa clásica de tuberculosis miliar, en donde usted observa un patrón micronodular difuso en grano de arroz, como llamamos en Colombia, parecen arroces, en grano de arroz.
y correlación con tomografía computarizada, en donde ven nódulos, múltiples nódulos difusos, pequeños, de 1 a 3 milímetros, que tienen afectación no solo del centro lobulillar, sino perilinfático. Y esto es una tuberculosis miliar. Esto fue un paciente de 33 años, inmigrante del África. Otro paciente, demostrando que la tuberculosis miliar no solo afecta el pulmón, puede afectar a nivel sistémico. Como podemos ver, el vaso en este paciente estaba invadido de TB y podemos ver acá en la tomografía computarizada. Otro paciente con tuberculosis miliar, podemos observar nódulos difusos, micronodulares, a su vez otros nódulos más conglomerados, y esta es la imagen patológica que demuestra que son cambios tenues con afectación micronodular difusa. Hablemos de la TB traqueobronquial. La tuberculosis es una de las causas de inflamación y estenosis del bronquio más comunes. Puede ocurrir casi que en el 10 al 20% de los pacientes con tuberculosis. Lo que ocurre es que hay un engrosamiento de la pared con una disminución del lumen del bronquio, más común a nivel del bronquio izquierdo que del derecho. Y una de las causas que se ha dicho que por qué ocurre esto es que hay físicamente una linfadenitis. Cerca de la linfadenitis hay alteración del bronquio. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos? Clásicamente lo que usted ve es una disminución del volumen pulmonar en el lado afectado, correlacionándose con estenosis del bronquio. Y podemos ver acá en este mismo paciente la imagen broncoscópica y la tomografía computarizada en el mismo paciente, que demuestra una estenosis completa del bronquio derecho. El pulmón derecho está completamente colapsado. Podemos ver una desviación del mediastino al lado derecho, y esto es una clásica complicación de tuberculosis traqueobronquial. Tenemos otro paciente de 40 años que demuestra una disminución del lumen del bronquio base izquierdo. A su vez, demostramos en la imagen, en esta imagen inferior, que hay engrosamiento difuso del bronquio con disminución del lumen, y obviamente cuando ocurren estos cambios, pues pueden ocurrir infecciones recurrentes y desarrollo de bronquiectasias. ¿Cuáles son las complicaciones de la tuberculosis? Voy a hablar de 6 complicaciones. La primera de ellas es paquipleuritis o fibrotórax. Acá podemos observar un paciente con tuberculosis que desarrolló un empiema por tuberculosis. Vemos varias cosas. Vemos primero un engrosamiento anormal de la pleura parietal y visceral, y estos pacientes lo que pasa es que con el tiempo estas áreas se fibrosan, se calcifican y causa enfermedad restrictiva del pulmón afectado. Es importante saber que cuando usted tiene un derrame pleural por tuberculosis que es simple, generalmente no es porque haya infección por la tuberculosis en sí en el espacio pleural, sino por una reacción antigénica de la tuberculosis. Por eso es tan difícil aislar el microorganismo en un derrame pleural no complicado. Otra complicación clásica que ocurre generalmente en los lóbulos superiores es cuando tenemos una opacidad cavitada que desafortunadamente afecta los vasos, especialmente las ramificaciones de la arteria pulmonar o de las arterias bronquiales, y causan pseudoaneurismas. Y estos pseudoaneurismas pueden llevar a hemoptisis severa con aumento de la morbimortalidad. Acá podemos observar un paciente con una cavidad y con desarrollo de un pseudoaneurisma que requirió tratamiento endovascular por intervencionismo radiológico. Otro caso, una tuberculosis, un caso de una opacidad cavitada en el lóbulo superior izquierdo con desarrollo de un pseudoaneurisma pulmonar izquierdo, que también requirió tratamiento endovascular. Y acá podemos observar un paciente que se presentó con hemoptisis, anormalidad en el pulmón derecho, y la tomografía que muestra una pseudoaneurisma a nivel de la cavidad, que también requirió embolización con coils. Por último, una de las complicaciones es el empiema necesitans, que es simplemente que cuando uno tiene una infección pleural tan severa, puede ocurrir que la infección se transmita a nivel del espacio intercostal
y migre hacia los espacios subcutáneos casi que hasta la piel. Puede haber migración de la enfermedad a la piel, como podemos observar en este caso. Este paciente tuvo un empiema por tuberculosis que físicamente migró a nivel de los tejidos blandos, casi que a nivel de la piel. Esto es rara vez visto, pero puede ocurrir. Uno de los últimos casos, podemos observar que también la tuberculosis puede ir a afectar a nivel vertebral. Como vemos a este nivel, vemos una compresión. Vemos una compresión de una vértebra torácica inferior y vemos que hay un aumento en la densidad de tipo tejido blando. Esto es consistente con una enfermedad de POT. Y por último, el desarrollo de cavidades, el desarrollo de micetomas o aspergilomas en las cavidades. Sabemos que tiene que ser generalmente en los lóbulos superiores porque el aspergilo es un hongo saprofítico que se nutre de las cavidades bien oxigenadas. Bueno, ¿cuál es la utilidad de CT en tuberculosis? Pues generalmente muchas veces estos pacientes se diagnostican clínicamente con esputo y con radiografía, pero cuando quisiéramos ver complicaciones de la tuberculosis o hallazgos más certeros, pues podemos usar la tomografía computarizada, especialmente en casos de tuberculosis multiresistente o extensivamente resistente, en donde las complicaciones son mucho más evidentes, como podemos ver en este caso de tuberculosis multiresistente, en donde demuestran múltiples cavidades y una afectación del parénquima pulmonar significativo. Entonces, por último, el diagnóstico de tuberculosis es todavía difícil. Uno de mis objetivos era mostrarles lo que más pudiera de casos, pues para hacer un resumen de los hallazgos radiológicos, y la tomografía es un método efectivo de diagnóstico. Entonces, por ahora, vamos a realizar las preguntas. Número 1, ¿cuál es el diagnóstico más probable? A, tuberculosis primaria; B, tuberculosis postprimaria; o C, tuberculosis miliar. Clic. Okay. Perfecto. Entonces la respuesta es tuberculosis postprimaria, lóbulo superior derecho apical. Y la última pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable? A, tuberculosis primaria; B, tuberculosis postprimaria; y C, tuberculosis miliar. Difícil. Perfecto, tuberculosis miliar. Muchas gracias por la presencia. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Tienen algo de radiología? Okay. ¿Ya? Disculpa, que tengo este trabajo de ogro del tiempo. Perfecto, buenos días de nuevo, gusto de verlos otra vez. Ahora vamos a hablar de síndrome de distrés respiratorio agudo. Lo voy a referir como ARDS de ahora en adelante porque es bien difícil pensarlo en español. Ya me conocen,
No tengo ningún conflicto de interés respecto a este tema y lo que voy a tratar de hacer en los siguientes 40 minutos es, primero, revisar las definiciones, porque han habido algunos cambios en los últimos años. Antes se tenía la injuria aguda de pulmón y el síndrome de distrés respiratorio, y ahora todo ha cambiado y todo se llama ARDS. Y básicamente es un cambio semántico, no hay mayores cambios respecto al pronóstico ni nada de eso. Luego de eso voy a revisar las estrategias del ventilador. ¿Cuáles las cosas que podemos usar en el ventilador para tratar el paciente con ARDS? Luego las estrategias que no son relacionadas al ventilador, incluyendo los paralíticos, la pronación. Y finalmente las maniobras de rescate. ¿Qué es lo que podemos usar cuando nada funciona y cuando el paciente está activamente declinando? Incluye ahí, por ejemplo, los modos alternativos como el oscilador, como el uso de ECMO. Entonces, primero empezando con... Este síndrome fue descrito hace 50 años. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el alveolo se llena de inflamación, se llena de células, se llena de líquido exudativo. Y lo que ha pasado en los últimos años es que esto, con todos los avances en critical care, en los cuidados intensivos, ha mejorado el pronóstico, ha mejorado la mortalidad. Pero el problema es que incluso los pacientes que sobreviven tienen cambios muy significativos en la vida. Generalmente tienen problemas respiratorios crónicos de por vida y a veces muchos de ellos tienen complicaciones físicas, incluso complicaciones psicológicas, que es algo que se está estudiando más y más acá en los Estados Unidos, qué es lo que pasa después de que los pacientes dejan la unidad de cuidados intensivos. Hay descritos no solo de las limitaciones físicas, pero hay muchos de estos pacientes que reportan que tienen depresión, síndrome de estrés postraumático, como los que van a la guerra. Fue descrito en los 1800 como la anasarca idiopática del pulmón y luego en el siglo anterior, William Onsler lo describió como la septicemia puede llevar a este edema pulmonar que es distinto al edema pulmonar causado por agua. ¿Y qué es lo que queremos hacer cuando manejamos este síndrome? Lo que queremos hacer es reclutar los alveolos. Como ven acá a la izquierda, no veo nada. ¿Ven? Lo que queremos hacer es esto. Esto es como dilatar los alveolos, cosa que puede haber un mejor cambio gaseoso. En los 90, esta era la definición, que incluía que era inicio agudo. No se definía cuál era el tiempo para caracterizarlo. Que haya infiltrados bilaterales en la placa de tórax. Eso ha cambiado ahora, como voy a mostrar. Y existía el criterio de la presión en cuña menos de 18 o de que no existiera evidencia de sobrecarga de fluidos. Y esto también ha cambiado porque desde los 90 hasta ahora el uso de los catéteres pulmonares ha disminuido significativamente. Y luego, como dije anteriormente, se usaba el corte en la relación entre la fracción de oxígeno y la presión de oxígeno. Menos de 300 era injuria aguda y menos de 200 era el síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto ha cambiado. En el 2012 se crearon las definiciones de Berlín, que básicamente cambiaron algunas cosas, evolucionaron, algunas cosas quedaron bien parecidas. Se definió más específicamente el inicio agudo, ya no era algo que era más o menos nebuloso, era 7 días. Y como sabemos, por ejemplo, las cosas más comunes que causan este síndrome son la sepsis, la aspiración y el trauma. Y se cambió también que no solo podían haber opacidades en la placa de tórax, también ahora se incluye la tomografía pulmonar, porque como ha evolucionado en los últimos 15, 20 años, se hacen más y más tomografías. Y también se describió que tenía que estar envueltos 2 de los 4 cuadrantes en la placa de tórax. Luego se removió el hecho de la presión en cuña y solo se definía con que clínicamente creamos que ese edema pulmonar no es causado por falla cardíaca.
Y eso también basado en los estudios de ARDS anteriores, en los cuales se demostró que incluso muchos de estos pacientes que tenían ARDS no tenían presiones en cuña elevadas y no necesariamente eran explicadas por falla cardíaca. Y se cambió las definiciones de oxigenación. Ahora se definió el PIB de 5 como mínimo. Antes de eso no había definición clara acerca de cuál era el PIB mínimo que tenía que usarse. Y se cambió la nomenclatura. Menos de 300 ahora era ARDS más leve. Y menos de 200 moderado y menos de 100 severo. Esto de acá no existía antes, era simplemente dos tipos. Y lo que básicamente se hizo es que lo que antes se conocía como injuria aguda, ahora se conoce como ARDS leve. ¿Y qué pasó? Cuando se compararon estos dos grupos, con el grupo anterior y el grupo nuevo, lo que se dio es básicamente que se está cambiando el nombre. No hay nada nuevo. Injuria aguda o el ARDS leve es la misma. Los números libres de días libre en el ventilador es lo mismo y la sobrevida es también la misma. Pero lo que sí fue útil es definir este grupo de ARDS, que antes era un solo paquete, ahora se definió en dos grupos, moderado y severo, y como se puede ver, la mortalidad es mucho mayor en el grupo severo. ¿Y por qué esto es importante? Porque después de eso se han hecho más estudios, específicamente para tratar de ver qué se puede hacer por estos pacientes severos. Los nuevos estudios en ARDS lo que han hecho es generalmente incluir pacientes con una relación de presión de oxígeno sobre la fracción inspirada, el PF, el radio del PF menos de 150, que es generalmente un moderado que está más hacia lo severo o severo. Y los estudios de ECMO generalmente incluyen un radio menos de 80. Entonces, ahora vamos con un caso. Esta va a ser la primera pregunta para que calienten motores en lo que es ARDS. Hombre de 45 años que pesa 70 kilos, o que debería pesar 70 kilos, tiene endocarditis, se le intuba porque se pone más y más confundido. Durante la intubación, un montón de contenido gástrico se va a los pulmones, algo que a veces sucede. La placa de tórax después de la intubación muestra que todo está blanco. Y esos son el ventilador, los settings. El volumen tidal 550, la fracción de oxígeno en 100%, el PIB está en 5, la frecuencia respiratoria está en 14 y el paciente como está paralizado está en 14, acabamos de intubarlo. Y los gases muestran que el pH es 7.34, el dióxido de carbono 45 y la oxigenación también es 45. No, generalmente no es bueno cuando el oxígeno y el CO2 están en el mismo nivel. Y la saturación es 83. ¿Qué es lo que harían después de eso? Empezar óxido nítrico, incrementar el PIB, disminuir el volumen, incrementar el PIB, no cambiar el volumen, o llamar para una consulta de ECMO. Se ríen, pero acá eso pasa bastante. El paciente se llama ECMO en 10 minutos y a veces está canulado en una hora. Y cuando hay cosas, yo soy un poquito más conservador en ese sentido y trato de... Perfecto. La mayoría de ustedes, muy pocos, es el óxido nítrico. Es una estrategia que se puede usar como rescate y vamos a discutirla más luego en la charla, pero... Lo primero es lo primero. Lo que ha mostrado el mayor beneficio en estos pacientes es el uso de volúmenes tidales bajos, 6 mililitros por kilogramo de kilo de peso ideal, y es lo que mayoría de ustedes, estoy confundiendo con los dos punteros, eligió. Y hay que incrementar el PIB, ¿no? Porque el paciente está hipoxémico. Si bien es cierto, no les he dado información acerca de presiones de Platón ni nada de eso, vamos a ir avanzando en eso. El volumen... no cambiar el volumen probablemente sea una de las estrategias que tenemos que hacer, bajar el volumen a 6 mililitros. Y ECMO, probablemente después. Hay cosas que se pueden hacer todavía para optimizar en el manejo del ventilador antes de ir a lo más avanzado. Perfecto. Y esto es lo que pasa. Si usamos el ventilador no con estrategias protectivas, este es un modelo de animal, pero lo que se ve es que después de solo 20 minutos, miren cómo está el pulmón. Entonces, esto es lo que se quiere evitar. Lo que queremos evitar es el trauma por atelectasias, el trauma por sobredistensión y el trauma por las presiones altas. Como se puede ver acá a la izquierda, el colapso
no solo el colapso, sino también la sobredistensión son dañinos. Ambos van a causar liberación de citoquinas en el pulmón, y no solo en el pulmón, al final van a causar citoquinas en toda la circulación, que van a hacer que el problema se perpetúe. Cuando usamos PEEP, lo que queremos hacer es prevenir ese colapso, mantener el alvéolo razonablemente abierto, pero a la vez de eso usar volúmenes que son pequeños, cosa que no sobredistendemos. Como ven acá, las fluctuaciones acá son mucho más grandes. Eso es lo que no queremos. Queremos mantenerlo razonablemente abierto y tener fluctuaciones más pequeñas. Acá hay cosas que van a contradecir un poco lo que ayer discutimos en el manejo del paciente con falla cardíaca derecha. Es un poquito distinto en este caso. Y vamos a establecer esas diferencias mientras vaya avanzando. Y esto es lo que hace la ventilación protectora. Es lo que tratamos de hacer es entender que hay tres distintas regiones, que el edema no es homogéneo. Generalmente las zonas dependientes están llenas de líquido inflamatorio, las zonas que están en el centro no están tan afectadas y las zonas anteriores son las zonas que generalmente no están afectadas. Y lo que queremos hacer es maximizar la ventilación en esta zona y de repente reclutar esta zona en el medio. Y la zona que está completamente llena de líquido, esa zona no va a participar, simplemente el proceso va a resolverse con el tiempo. ¿Qué pasa cuando no usamos estrategias protectoras? Acá está protectora y acá convencional. Miren todas las citoquinas en el lavado broncoalveolar cómo aumentan, y no solo eso, sino también en la sangre. Comparado con que si usamos protectoras a la derecha, todos estos números disminuyen. Y esto es importante porque esto es lo que conlleva la perpetuación de la inflamación en el pulmón, que va a hacer que el problema empeore. Entonces, primero, lo primero es lo primero y probablemente sea la estrategia más importante que tenemos que usar, es los volúmenes tidales bajos. ¿Por qué? Porque esta es la gráfica de presión con volumen. Lo que queremos hacer es mantener al paciente en esta zona, por encima del punto de inflexión bajo y por debajo del punto de inflexión alto. Cuando Neil McIntyre presenta esta charla, generalmente pone acá, no parquear acá, no parquear acá, como zona prohibida para estar ahí. Lo que queremos es fluctuar acá. ¿Cómo hacemos esto? Esto se mejora con PEEP y esta zona de acá se evita con volúmenes tidales bajos. Este es uno de los primeros estudios que evaluó qué tan factible era esto, y como se puede ver acá, la sobrevivencia fue mucho mayor en la estrategia que se usó volúmenes protectores. Y este es el famoso estudio, el estudio ARMA, que randomizó a pacientes a 6 mililitros por kilo con presiones plató menos de 30, y este fue uno de los que cambió el paradigma de cómo manejamos este síndrome, porque antes de eso era muy importante mantener el pH en un nivel normal. Lo que se dijo acá es, vamos a olvidarnos del pH por un momento, vamos a tratar de proteger el pulmón y vamos a tratar lo del pH después de otra manera. Y si el pH baja menos de 7.5, el protocolo permitía el uso de bicarbonato. ¿Qué pasó? Como ven acá, en los pacientes que tienen volúmenes tidales bajos, la sobrevida fue mayor y la mayor parte de ellos se fue a su casa, o un porcentaje mayor de ellos pudo ser mandado a la casa comparado con los que usaron los volúmenes tradicionales hasta la fecha. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá es que estamos comparando 6 mililitros por kilómetro versus 12. El problema es que muchos pacientes en la unidad no pueden necesariamente tolerar 6 y a veces hay que sedarlos bastante o hay que paralizarlos para mantener el 6. Nadie hasta ahora realmente ha investigado qué pasa con estos volúmenes en el medio, y no creo que ese estudio alguna vez vaya a ser hecho porque son estudios muy costosos, y lo que sabemos es que volúmenes altos son dañinos y que 6 es mejor que 12, pero nadie en realidad sabe qué pasa con esos volúmenes en el medio y no creo que vayamos a saber eso. Hay un estudio recientemente que ha evaluado estos volúmenes intermedios, fue publicado en JAMA en octubre, que evaluó en pacientes que no tienen ARDS, qué pasa si usamos volúmenes intermedios, cerca de 8. Y lo que se encontró es que no hubo diferencia en el tiempo para extubar estos pacientes. De repente el 6 es un poquito en el lado bajo. Obviamente 6 es mejor que 12, pero no sabemos si de repente 6 es igual a 8, pero definitivamente sabemos que 12 no es muy bueno, y ahora nadie usa 12 y nadie debería usar 12. Y basado en la evidencia que tenemos, probablemente lo mejor sea usar 6
No sabemos si de repente un poquito más hacia arriba sea mejor o igual. ¿Qué pasó acá? Me borraron una de las... Ok. Se evaluó también la persistencia de barotrauma, de falla de otros órganos y de los días fuera del ventilador. En azul es el grupo convencional y como se puede ver acá, hubo menos barotrauma en el volumen bajo. Y algo interesante que incluso hubo menos daño de órganos en pacientes que se usó los volúmenes bajos. ¿Por qué? Porque estas citoquinas que comienzan a circular no solo últimamente afectan los pulmones, también pueden afectar los demás órganos. ¿Y qué pasa? A pesar de tener estos volúmenes, ¿qué tan buenos somos en las unidades de cuidados intensivos implementando esto? Y esto es algo que es bastante, bastante difícil de ver porque es algo que sabemos que cambia mortalidad, pero a pesar de eso, no somos muy buenos implementando esto. Esto es un estudio que fue publicado el año pasado y lo que se ve acá es qué pasa cuando implementamos un programa de educación para hacer que seamos más conscientes y usar estos volúmenes bajos en estos pacientes. Y lo que se vio es que solo el 26% de pacientes con este síndrome recibían volúmenes bajos. Y después de la intervención, 29%. Lo cual no es muy bueno y este es un estudio de este año que también ven pacientes con este problema, la mayoría de ellos recibe volúmenes acá. Muy pocos donde deberíamos usarlos con la evidencia que tenemos. Lo que sí es bueno es que ya nadie usa estos volúmenes, pero de repente hay mucho, mucho lugar para mejorar en esto e implementar programas para mejorar la calidad de cómo usamos la ventilación mecánica en estos pacientes. Lo siguiente es PEEP. ¿Qué tan bueno es el PEEP? ¿Cuánto PEEP es bueno? La pregunta en este estudio fue, ¿el PEEP mejora mortalidad? ¿Qué es lo que hace? Y lo que se encontró es que el PEEP, este es el grupo que fue randomizado a PEEP alto versus PEEP bajo, mejora el oxígeno. Obviamente, tiene sentido. Y cuando se vio respecto a la mortalidad, no hubo en realidad diferencia. Entonces, el PEEP es una estrategia que sirve para mejorar oxigenación. No necesariamente mejora resultados en lo que respecta a mortalidad. Y algo que van a ver como denominador común en la mayoría de estrategias es las estrategias que mejoran la oxigenación generalmente no son las estrategias que mejoran la mortalidad. El estudio que mostré antes, el famoso trial ARMA, los pacientes que estuvieron en la estrategia restrictiva tuvieron peor oxigenación, pero a pesar de eso sobrevivieron más. Luego de esto, otra de las estrategias que se puede usar es las maniobras de reclutamiento. Esto es algo que es bien variable, existen muchas maneras de hacerlo. Hay gente que pone el PEEP a 30 por 30 segundos, PEEP a 40 por 20 segundos. No existe un consenso de cómo hacerlo. Pero, ¿qué es lo que queremos hacer cuando hacemos esto? Lo que se hace es, esto es antes de la maniobra de reclutamiento y esto es después. Lo que queremos hacer es, como dije antes, esta área que funciona, que es área que puede participar en el intercambio de gases, cuando le aplicamos presiones un poco más altas, ¿qué pasa con ello? Y lo que se ve es que eso incrementa en el volumen de esas áreas, se reclutan más alvéolos que pueden participar en el intercambio de gases. Esto es como muestra en una tomografía cómo se ve. Acá se ve 5 de PEEP, 45 de PEEP, 5 y 45, y cómo cambian las zonas en oscuras, lo cual significa que están participando en cambio de gases. Hasta el año pasado había un metaanálisis que sugería que posiblemente haya una tendencia a que las maniobras de reclutamiento sean mejores que no usarlas, hasta que vino este estudio que fue publicado también el año pasado. El problema de este estudio es que usó dos variables, no solo usó las maniobras de reclutamiento, pero también usó los niveles de PEEP a la vez. Entonces, el resultado es un poquito confuso, no se evaluó solo el reclutamiento en aislado, se evaluó esto con una estrategia de PEEP, pero lo que mostró es que la estrategia con reclutamiento y PEEP tuvo una tendencia a mortalidad más alta. Entonces, ¿cuál es el resumen de esto? Es que es bien difícil, probablemente no se debe usar de manera rutinaria, pero si el paciente está no respondiendo y se cree que hay potencial para reclutar pulmón, probablemente se deba usar, pero no en todos los pacientes, teniendo en cuenta que
puede incrementar mortalidad. Y lo otro es que varios de estos pacientes, cuando se usaron presiones bien altas, porque ese estudio usó presiones bien altas, tuvieron colapso cardiovascular durante la iniciación de estas maniobras de reclutamiento. Entonces, hasta ahora, voy a resumir el ventilador. Primero, 6 mililitros por kilogramo es lo que debemos usar y tratar de usar eso con presiones plató menos de 30. El PEEP mejora la oxigenación, pero no necesariamente mejora mortalidad. Y las maniobras de reclutamiento, usarlas con cuidado, porque pueden incrementar mortalidad. Especialmente, por ejemplo, como en el caso que describimos ayer de falla cardíaca derecha, ese paciente, si le ponemos una maniobra de reclutamiento, probablemente se muera en el acto, porque vamos a incrementar la resistencia vascular pulmonar y el paciente va a colapsar. Ahora vamos a proceder a el manejo no ventilatorio, porque así como podemos optimizar cosas en el ventilador, hay estrategias fuera del ventilador que se pueden usar para optimizar los resultados en estos pacientes. Y entonces acá vemos otra pregunta. ¿Cuál de las siguientes estrategias disminuye mortalidad en ARDS? ¿Terapia conservativa de fluidos? ¿Esteroides? ¿Ponerlo en posición prona por 8 horas si es que el PF ratio es menos de 150? ¿O el uso de bloqueadores neuromusculares? Ok, esta pregunta fue un poquito con truco. Fluidos, mantener al paciente seco, como vamos a describir, mejora días en el ventilador, no mejora mortalidad, pero es algo que debemos implementar. Esteroides en todo lo que es ICU, en critical care, son bien controversiales. Van a haber debates 30 años de acá si se debe usar en sepsis o no, porque cada 2 o 3 años viene un artículo que dice sí, viene otro que dice no, y después nadie se pone de acuerdo. Pero voy a mostrar la data que no mejora sobrevida, puede también hacer que podamos extubar al paciente más pronto. Proning mejora a resultados, pero el truco es que los estudios que demostraron mejor resultado son los que pronaron por 16 horas, no por 8 horas. Los estudios anteriores, los de Gattinoni en el año 2002, mostró que mejoraba oxigenación, pero no mejoraba mortalidad, y era porque los pacientes solamente se pronaban por 8 horas y otras que fueron reclutados mucho después. Los bloqueadores neuromusculares, que hay un estudio que ha demostrado que han mejorado mortalidad, y al menos acá, parte del paciente con ARDS severo, las cosas que se hacen es subir el PEEP, volúmenes bajos, mantenerlos secos. El esteroide no es parte necesariamente de la práctica rutinaria, y paralizarlos, y si se puede, pronarlos. Y eso es lo que vamos a discutir ahorita. Primero, fluidos, mantenerlos secos, como este desierto. Este fue el estudio FACT, publicado en el 2006, que evaluó qué pasa si evaluamos una estrategia conservativa versus una estrategia liberal. Es un protocolo bien complicado que básicamente trataba de mantener al paciente en el lado más hipovolémico, y no hipovolémico, pero normovolémico, asegurándonos de que no haya sobrecarga de fluidos. Y además de eso, evaluó qué pasaba si usamos la presión venosa central versus el catéter pulmonar como estrategia de monitorización. Creo que se encontró que la presión venosa central era equivalente al catéter pulmonar. Parte de esto es la razón por la cual se dejó de usar años después. Y lo que se encontró es que no hubo diferencia en realidad en mortalidad, pero sí hubo diferencia en días libres del ventilador. Entonces, mantener al paciente en el lado seco, como se diría, mantener al paciente normovolémico, lo que va a hacer es que podamos extubarlos más rápido. Y no solo eso, si se extuban rápido, van a salir de la unidad de cuidados intensivos más rápido. Y una las cosas que producía cierta duda es, si lo vamos a mantener más secos, vamos a incrementar el riesgo de falla renal. Y lo que se vio que esto no fue el caso, la falla renal fue igual, no fue una diferencia. Entonces, lo que hacemos al mantener el paciente euvolémico es, podemos sacarlos más rápido del ventilador, no necesariamente vamos a mejorar sobrevida, y
no hay que tener mucho miedo de que vamos a hacerla fallar a los riñones, porque esto fue demostrado que no fue así. Y acá, como se puede ver, es básicamente lo mismo que ya mostré. Y ahora vamos a hablar de los esteroides. No son esos esteroides que están viendo ahí, son otro tipo de esteroides. El más estudiado es la metilprednisolona. Y este es el estudio que evaluó, básicamente, metilprednisolona versus placebo. Y lo que se ve es que no hubo diferencia en mortalidad. Pero, ¿qué es lo que pasó? Mortalidad es igual a 60 días, mortalidad es igual a 180. Se podía sacar al paciente del ventilador más pronto. Entonces, esteroides potencialmente pueden ayudarnos a sacar al paciente del ventilador más pronto. Pero hay un problema. Aunque esto en realidad tenemos que tomarlo con mucho cuidado, porque es un estudio de subgrupos en este mismo estudio, lo que encontró es, si empezamos los esteroides después de 13 días, los pacientes que con esteroides se mueren más. Ahora, es interesante porque si ven acá, entre los 7 y 13 días, se murieron más los que recibieron placebo que los que lo recibieron después de 13 días. Entonces, este placebo tenía algo. Es muy interesante que tenía ese placebo que salvó vidas si lo empezábamos después de 13 días. Entonces, el mensaje es, esteroides no mejoran mortalidad, pueden ayudarnos a sacar al paciente del ventilador más pronto, pero lo que sí es que tener cuidado. Si lo vamos a usar, probablemente basado en esta data, aunque no es muy robusta, empezarlos pronto, no demorar el inicio. Y probablemente, basado en mi experiencia, es hay gente que de verdad cree en los esteroides y los inicia desde el principio como parte del cóctel de tratamiento, y la gente que no cree en ellos generalmente no los empieza, a menos que el paciente de verdad esté empeorando activamente en los siguientes 2 o 3 días. Paralíticos. Paralíticos es algo que es probablemente más nuevo recientemente en los últimos 6-7 años. Hasta antes de eso se tenía mucho miedo acerca de los efectos que podía tener en los músculos. Y este es el estudio que fue publicado en el 2010. Ya son 8-10 años, ¿no? Ahora. 340 pacientes. La clave, yo creo, es que fueron empezados en paralíticos pronto, 48 horas después del inicio del ARTS. Y fueron pacientes severos, con un radio de 150 de la presión sobre la fracción de oxígeno. Y se les dio Nimbex versus placebo. Una de las críticas a este estudio es que en realidad se dio una dosis fija y no se monitorizó si el paciente estaba realmente paralizado. Generalmente la práctica cuando uno paraliza pacientes es sigue las fasciculaciones inducidas por conducción eléctrica. Esto es algo que ese estudio no controló, simplemente se usó la dosis y los resultados fueron interesantes, porque acá, como se ve, todas las mortalidades a 28 días en la unidad de cuidados intensivos y en el hospital favorecieron al paralítico. No solo eso, el paciente salía del ventilador más pronto. Y otra de las cosas que era interesante es qué pasa si hay más barotrauma o neumotórax, porque generalmente si estamos dando paralíticos vamos a posiblemente disminuir las presiones. Lo cual se vio es que había más barotrauma en los pacientes que recibían placebo. Otra de los problemas, los que teníamos mucha duda es esto, es si había parecias después de esto y no se encontró diferencia. Entonces, conclusión, de esteroides mejoran mortalidad y pueden hacer sacar al paciente del ventilador más pronto. No hay menos trauma por presiones y no hay incremento significativo de los efectos adversos que uno teme en los esteroides. Sin embargo, esto está siendo reevaluado. Hay un estudio que acaba de ser terminado. Este es se llama ROSE, que está reevaluando esto. Por alguna razón, este estudio era francés, el anterior, y ahora estamos, el network de ARDS acá en los Estados Unidos lo ha repetido. Ya ha sido terminado recién hace unos cuantos días. Entonces, supongo que debemos recibir resultados de esto en los siguientes 2 años. A ver, entender qué es lo que se ha encontrado como resultados de los paralíticos. Proning. ¿Por qué proning es interesante? Es porque es algo que al principio cuando se implementa puede ser bastante
produce bastante miedo. Ahora en el hospital en el que trabajo, recién tengo ahí hace año y medio, y recién he implementado una estrategia para tratar de perdonar a los pacientes. Y es bien interesante cómo las enfermeras al principio están resistiendo, porque es, da miedo. Ven al paciente boca abajo y tienen miedo qué pasa si el paciente codea, si se le sale el tubo, si se le sale la línea. Están bien, bien aprensivas con esto, pero ya es algo que he hecho antes en otros lugares y en realidad funciona. Cuando uno prona al paciente, muchas veces por arte de magia el oxígeno sube muy, 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 muy alto y todo el soporte se puede disminuir. Y hay veces que no funciona, así que es, simplemente es algo que hay que tratar. Como se puede ver acá, acá arriba está el paciente supino, cómo se ve todo el edema. Y cuando se prona, corazón hacia abajo ahora, cómo disminuye toda esta inflamación, se mueve hacia la parte anterior. Este fue el estudio en el 2001 por Gattinoni, que mostró que no había diferencias entre ponerlos en la posición prona o no. Pero ¿cuáles fueron los problemas de este estudio por los cuales yo creo que no mostró beneficio? Uno, los pacientes se incluían hasta 8 días después de haber sido diagnosticados con este problema. Y dos, solo se pronaban por 8 horas. Hasta en el 2013 vino este estudio que incluyó casi 500 pacientes con una enfermedad severa y se pronaron en la primera hora de que se diagnosticó esto. Entonces fue de casi de inmediato y se mantuvieron pronos por 16 horas. Es un poquito diferente al estudio de Gattinoni de hace 15 años, que en los cuales se permitió que entraran en el estudio mucho más tarde y que la pronación fue hecha solo por 8 horas. Y como se puede ver acá, esto es bien impresionante, es muy pocas veces se ve en estudios de ICU, de Critical Care, una disminución tan grande de mortalidad. Como se ve, los que se pronaron sobrevivieron mucho más. Y estas mortalidades más o menos son similares a lo que uno encuentra en la mortalidad descrita en este grado de enfermedad de ARDS. Como se puede ver acá, mortalidad al día 28, significativa, mortalidad al día 90, significativa también. Se pudo extubar más pronto, los días en el ventilador, los días fuera del ICU, de la unidad de cuidados intensivos, también mucho, muy significativos. Los efectos adversos, como la extubación y todo eso, no fueron incrementados en el grupo que se pronaba. Sin embargo, este estudio fue hecho en Francia y hay una diferencia significativa, sobre todo con los Estados Unidos. Mayor parte de estos pacientes tenían índices de masa corporal que eran más cercano a lo normal o sobrepeso. Acá, a veces, cuando tenemos que pronar pacientes con índices de masa corporal en los 50, puede ser mucho más el riesgo que el beneficio, porque es muy difícil, se necesitan 8 o 10 personas a veces para tratar de pronar a estos pacientes y de repente no es tan fácil hacerlo, uno, y dos, es el beneficio de repente no está ahí. Entonces, tratando de resumir el manejo no ventilatorio, fluidos, mantenerlos eubolémicos, nos permite sacarlos del ventilador más pronto, pero no afecta la mortalidad. Los esteroides también nos ayudan a sacarlos del ventilador más pronto, y si lo vamos a usar, usarlo pronto, porque existe esta pregunta de que, qué pasa después de los 14 días si de repente estamos potencialmente incrementando la mortalidad. Los paralíticos, cuando la relación de PF menos de 150 y la pronación también menos de 150, pero si lo vamos a hacerlo pronto y por 16 horas, lo cual es muy diferente a lo que se hacía antes. Una vez, y básicamente todo esto es parte de lo que constituye el manejo rutinario. Es lo que en la mayoría de pacientes con enfermedad severa es lo que se hace, al menos lo que trato de hacer en mi unidad, lo que se hace regularmente. Pero muchas veces, a pesar de todo esto, el paciente sigue deteriorándose y es cuando tenemos que implementar las estrategias de rescate. Porque ahí es cuando tenemos hipoxemia severa, hipoxemia que no responde a pesar de hacer todo lo que sabemos que puede mejorar resultados. Es un poquito difícil mantener, no hacer nada al respecto. Entonces, una pregunta respecto a eso es, ¿cuál de los siguientes está asociado con uso más alto de sedantes y de paralíticos?
ventilación, APRV, APRV, Marcos, ayúdame. Ajá, cuando se libera la presión, se mantiene presión alta por un momento, luego baja y luego se mantiene, se conoce como APRV, y si no, ahora les voy a explicar. O el oscilador, o ECMO, o óxido nítrico, que son las cuatro estrategias que vamos a discutir. Esa solo la aprendí en inglés, nunca la aprendí en castellano. Ok, bien democrático. El óxido nítrico generalmente no afecta los, el uso de paralíticos. El APRV, ese modo de ventilación generalmente se requiere que el paciente esté no paralizado y con sedación bien leve para permitir la respiración espontánea, que es uno de los elementos que en realidad provee el beneficio si es que se va a usar esta ventilación. El oscilador es el que está generalmente asociado a mayor frecuencia de uso de paralíticos, de ventiladores, porque es bien incómodo, es un modo bien incómodo, no solo para el paciente, como se ve, pero es la máquina, el paciente tiene que estar sedado. El ECMO, generalmente, incluso acá, los pacientes que entran en ECMO se les mantiene despiertos y caminan. Es algo que es bien revolucionario de cómo se maneja estos casos, y se trata de minimizar el tiempo en el ventilador, se minimiza el tiempo con sedantes, se minimiza el uso de paralíticos. Básicamente se pone la cánula. Ahora hay cánulas que puede hacerse todo el cambio por un solo catéter en el cuello. Entonces todo el intercambio gaseoso ocurre ahí y el paciente se rehabilita, está sentado en una silla, camina y a veces incluso se les extuba, lo cual es controversial. Hay proponentes de que debe mantenerse el intubado y mantener cierto volumen para que el pulmón no se colapse completamente. Hay otros que proponen que se le extube y se le deje sin el tubo. No creo que haya una respuesta a esa pregunta, pero ECMO en general disminuye el uso de estos medicamentos. El oscilador, es esa máquina que ven ahí. En pediatría se usa mucho, en adultos se usaba. Yo cuando estaba en entrenamiento lo usé más o menos frecuentemente en los últimos 2 años con pacientes con ART severo. ¿Cómo funciona? Esta es la ventilación regular. El paciente toma respira, inspira, expira y circula esto. Lo que hace el oscilador es sube la presión y hace unas pequeñas oscilaciones, y es volúmenes muy, muy pequeños. La frecuencia puede ser de 180 veces por minuto, y lo que se consigue ahí es un tipo de flujo de aire distinto al convencional. Y habían antes de eso estudios en pacientes que estaban como estrategia de rescate, que mostraba efectos promisorios en la oxigenación. Hasta el 2013, cuando vinieron 2 estudios, en el mismo edición del New England, que básicamente demostraron que probablemente no sea una buena idea usar el oscilador. ¿Por qué? Incluyeron 1,200 pacientes. Acá incluyeron pacientes moderados, y los que defienden este modo dicen, pero ¿qué pasa si solo lo usamos en pacientes severos? Porque acá hay pacientes que también son moderados. Y el estudio separó a los 550 pacientes porque se encontró esto, que la sobrevida era menor en pacientes en el oscilador. Los pacientes en control sobrevivían más. Entonces, en este estudio al menos se vio que se podía estar produciendo un daño a los pacientes al usar el oscilador. Y cuando se evaluó el uso de sedativos y paralíticos, mucho más sedativos en los pacientes en el oscilador y más paralíticos también. Entonces, ¿es algo que se debe usar? Probablemente no, es la respuesta corta. La respuesta larga, creo que nunca se debe decir nunca. De repente, si el paciente está severo y no hay ECMO disponible y no hay experiencia con APRV, de repente es algo que se puede considerar. Pero rutinariamente no, porque hay evidencia ahora que muestra que incrementa mortalidad. Óxido nítrico es una droga muy, muy interesante. ¿Cómo funciona? Acá a la izquierda tenemos una relación ventilación-perfusión normal, los 2 alveolos normales, los vasos patentes. ¿Qué pasa cuando se llena de fluido? Normalmente los pulmones van a vasoconstri-
va a producir vasoconstricción de esos vasos, entonces no va a haber cambio de aire. Entonces lo que el óxido nítrico hace es, como es inhalado, las áreas que participan en intercambio gaseoso, esos vasos se van a dilatar y van a participar más efectivamente en intercambio gaseoso. Hay varios estudios, este metaanálisis mostró que de repente había un beneficio de usar el óxido nítrico. Hay dos problemas con el óxido nítrico. Uno, la evidencia no es tan clara. Y dos, es extremadamente caro. Entonces, para ARDS, probablemente no sea algo que se debe usar rutinariamente. Para falla ventricular derecha, como mencionamos ayer, de repente es algo que sí se debe considerar. Y luego, este otro estudio, otro metaanálisis, mostró que no había diferencia. Y este otro metaanálisis mostró que no había diferencia, incluso cuando se evaluó a pacientes con enfermedad más severa, con PF, ratios de PF de menos de 100. Entonces, ¿cuál es la conclusión de óxido nítrico? Probablemente si el paciente está refractario, se puede usar como un tiempo, por un tiempo, o como un puente hasta que, si el paciente va a ser transferido a un hospital que le puede dar ECMO, para mantener la oxigenación por un tiempo. Pero si es un paciente, por ejemplo, que está críticamente enfermo con falla multiorgánica y que además tiene fibrosis pulmonar y que tiene ARDS, probablemente no sea una buena idea, porque eso más representa un puente hacia un lugar que no tiene destino. Pero si es un paciente joven que de repente potencialmente sea un buen candidato para ECMO, posiblemente se puede usar por un tiempo hasta que lo llevemos a la terapia definitiva. Esta es la cual no pude pronunciar hace un par de minutos. APRB, ¿cómo funciona? Se mantiene al paciente en dos niveles de presión. Es como verlo como dos niveles de CPAP. El paciente está despierto y puede respirar en cualquier momento. Este módulo que se mantiene ese paciente en la presión alta por más, un tiempo más largo que en la presión baja. Paciente despierto y el paciente respira durante cualquier momento del ciclo. Y eso provee beneficios en los cuales puede mejorar el intercambio gaseoso, pero también, imagínense acá, si esta presión es 30 y el paciente respira sobre esto, los que son oponentes de este modo dicen, no estás controlando ni el volumen ni la presión, los volúmenes pueden ser muy altos y simplemente no los puedes medir y de repente eso puede incrementar la mortalidad o empeorar todos los resultados. Entonces, este modo describiéndolo es la presión es lo que se trata de conseguir. Y se ponen tiempos en el cual el paciente va entre presión alta, presión baja, presión alta y presión baja. Y uno manipula esos tiempos de acuerdo a lo que quiere conseguir. Y la respiración espontánea se mantiene en cualquier momento del ciclo. Entonces en el ventilador se ve así. El paciente respira, inspira, respira cuando está en presión alta y en presión baja. Idealmente lo que se quiere conseguir es esto. Que la liberación de esa presión sea muy corta y que se produzca hiperinflación. Como se ven acá, esto es lo que en otros modos de ventilación conoceríamos como autopip. Básicamente, el flujo que se expira no es completamente, la expiración está truncada. Y esto es lo que es uno de los elementos que produce el potencial beneficio de este modo. Si vemos a las respiraciones espontáneas, tiene pros y tiene contras. Pros es que aumenta la ventilación a las áreas que están más dependientes. Como hay circulación y es respiración espontánea, como discutimos ayer, puede incrementar el retorno venoso porque es la presión negativa que se produce encima de esa presión positiva y el paciente está despierto, hay menos sedación. ¿Cuáles son las contras? Es que hay inspiración en periodos donde el PIP está bien alto. Entonces, si el paciente toma inspira y produce una presión de 10 sobre una presión de 30 a base, estamos hablando de presiones de 40, y en realidad no sabemos qué tan dañino puede ser esto. Las presiones altas, como ya hablamos ayer, puede disminuir el retorno venoso y además el paciente no está descansando, está respirando activamente y esto puede aumentar la fatiga muscular. Y esto es lo que se ve, como se ve acá, es sin respiraciones espontáneas, con respiraciones espontáneas, cómo se recluta más pulmón para el intercambio gaseoso. Las presiones altas son un problema porque, si bien es cierto, pueden producir recrute alveolar y pueden disminuir la sobrecarga del ventrículo izquierdo, aumenta el riesgo de neumotórax. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando usamos este modo. Este modo debe ser usado, probablemente pueda ser usado cuando lo demás está fallando y no hay facilidad de transportarlo a ECMO y con personas que están familiarizadas con el modo.
porque puede ser un poquito complicado de entender para algunas cuando uno no está familiarizado. Y a veces lo que me pasaba a mí, por ejemplo, era que ponía al paciente en APRB y en la noche lo cambiaban a modo convencional y en la mañana. Entonces, al final, eso no es bueno para nadie. Finalmente, hablamos de ECMO. Creo que ya estoy sobre la hora. Ahora hay catéteres que hacen todo por una sola cánula, pero la idea es que se saca sangre deoxigenada, se oxigena y se devuelve al paciente, bypassando el pulmón. El primer estudio de esto, que fue hecho durante la época de la influenza en el 2009, mostró esto, que pacientes que se referían a ECMO, acá es ECMO con un asterisco, eso es porque es bien interesante, no es que el paciente recibió ECMO, sino que se refirió a un hospital que tenía la capacidad de dar ECMO al paciente, y eso mostró que mejoraba la sobrevida. Entonces, si miramos en los detalles, primero acá, los pacientes que se fueron aleatorizados a recibir ECMO, 30% no recibieron ECMO, simplemente por ser referidos a un centro con más experiencia. La mayoría de ellos recibió lo que ya sabemos que mejora mortalidad en mayor proporción que los que se quedaron en los lugares que no tenían capacidad de hacer ECMO. Entonces, la conclusión acá es, referir al paciente con experiencia en ECMO mejoró sobrevida, sí, pero probablemente sea porque se les dio mejor ventilación mecánica. Y dos, ni siquiera todos los que recibieron ECMO, todos los que se refirieron al centro de ECMO, recibieron ECMO. Y este es el estudio que fue publicado este año. Se incluyó pacientes con una enfermedad muy severa, si ven acá, menos de 50 en el PF ratio y menos de 80 por más de 6 horas, o que el pH estaba bien bajo por más de 6 horas también. Y se evaluó ECMO versus tratamiento convencional. Se puede ver acá, se permitió el crossover, pacientes que estaban inicialmente asignados a recibir solo convencional, 35 pasaron a recibir ECMO como parte de maniobra de rescate. Entonces, como que esto produjo mucho crossover que no necesariamente nos da un resultado limpio acerca del estudio. Lo que sí es importante mencionar es que las características de base eran bien similares, pero no solo eso, que si acá vemos, la mayor parte de pacientes recibió posición prona, casi el 100% estaban paralizados, lo cual muestra que esto se está convirtiendo más en el estándar para el manejo de estos pacientes con enfermedad severa. Lamentablemente, no se demostró una mejora en mortalidad. Es probablemente uno de los primeros estudios publicados que ha randomizado claramente. Hay dos más, entiendo, que pueden venir en los siguientes meses o años. No hubo diferencia en mortalidad, como ya mostré. Tampoco hubo diferencia en los eventos adversos. Entonces, voy a resumir ahora. Manejo del ventilador, volúmenes bajos, mejora mortalidad. PIP no mejora mortalidad, pero mejora oxígeno. Las maniobras de recrute, con mucho cuidado porque puede incrementar mortalidad. Acerca del manejo fuera del ventilador, fluidos, mantenerlos eubolémicos, de repente un poco más secos. Esteroides no mejoran mortalidad, pero nos pueden ayudar a sacar al paciente del ventilador un poco más pronto. Y si lo vamos a usar, usémoslo temprano. Paralíticos mejoran mortalidad y, como vieron ahí en el estudio de ECMO, se están convirtiendo en el estándar del manejo de estos pacientes. Va a haber un estudio que va a venir en el siguiente año, probablemente los resultados. Vamos a aprender más acerca de esto. Proning, si lo vamos a hacer, pronto, por 16 horas. Estas dos últimas de acá abajo cuando están indicadas cuando el PF ratio es menos de 150. Maniobras de rescate, el oscilador, probablemente no es una buena idea. Los vasodilatadores pulmonares sí probablemente sean considerados cuando es como puente hacia algo. El APRB puede ser usado, no hay data que mejore mortalidad, pero es algo que puede ser usado como rescate en pacientes en los cuales, no, por ejemplo, no hay disponibilidad de ECMO o lo único que se puede hacer. Y ECMO, generalmente cuando es menos de 80 y si es que hay si se tiene el centro con experiencia en hacer esto. Y si bien es cierto, no hay evidencia de mortalidad hasta ahora, al menos anecdóticamente uno ve casos de pacientes que estaban casi muertos y que dos o tres meses después salen caminando del hospital. Pero todavía no sabemos lo suficiente como para decir que eso debe ser la primera línea. Hay mucho debate
entre si ECMO debería ser la primera línea de manejo de ARTS versus lo que ya sabemos funciona. Y probablemente este debate no cambie por los siguientes 5 o 10 años hasta que tengamos más ciencia respecto a este problema. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Café? Bien, pues. Sí.
practice. ¿Cómo pongo mi hecho? ¿Tú se pone este pulling? It's not pulling. And he says there's something open. Oh, okay, yeah, let's back out of here real quick. Thank you, Chief. Yeah, for sure. Bueno, vamos a continuar con el tema y el objetivo primordial de esta charla es enseñarles a ustedes cómo reconocer los patrones de enfermedad pulmonar. Esto será, más que todo, para hacer un enfoque radiológico. No voy a hablar ni de tratamientos, yo soy radiólogo, pero les voy a enseñar. El objetivo mío es que de esta charla sepan reconocer perfectamente los patrones actuales de enfermedad pulmonar intersticial para ayudarles en la práctica diaria. No tengo nada que declarar. Como dije, estos son los objetivos de educación de esta charla y vamos a discutir distintos escenarios posibles que son comunes en la práctica diaria. Es muy importante entender que el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática es complicado y se requiere la participación conjunta entre neumólogos, patólogos y radiólogos.
Para el término neumonía intersticial usual o UIP, por términos prácticos, me voy a referir como UIP. Y para términos de fibrosis pulmonar idiopática, me voy a referir como IPF, para no tener que pronunciar la palabra recurrentemente. Como ustedes saben mejor que yo, la fibrosis pulmonar idiopática es una forma de fibrosis progresiva crónica pulmonar de causa desconocida. Fue inicialmente mencionada por Katzenstein y Myers, en donde observaron un patrón de UIP, o neumonía intersticial usual, histopatológicamente sin causa o etiología identificada. Este concepto se formalizó en el año 2000 y se incluyó en las guías en el año 2011. La IPF es la forma más común de neumonía intersticial idiopática y de enfermedad pulmonar intersticial en la práctica clínica. Durante los años se ha descrito de distintas maneras, pero en el ICD-10 actualmente se reconoce como fibrosis pulmonar idiopática. Cuando estamos haciendo el enfoque de fibrosis pulmonar, la primera pregunta que hay que hacerse ¿es esto idiopático? ¿Significa que no tiene causa? ¿O es esto de causa, conocida, como por ejemplo un trastorno del tejido conectivo o relacionado a exposición? Travis describió en el año 2013, y esto va a estar en el conjunto de ustedes, que la enfermedad pulmonar intersticial la podemos dividir en enfermedades de distintas causas o de distintas etiologías, pero tenemos las neumonías intersticiales idiopáticas, de las cuales de las neumonías intersticiales idiopáticas tenemos las neumonías mayores, y de esta está la fibrosis pulmonar idiopática. Esta es la más común y la más letal. La incidencia y la prevalencia de la fibrosis pulmonar idiopática aumenta generalmente en pacientes mayores de 60 años y es mayor en hombres que en mujeres. La incidencia y la prevalencia han ido en aumento, tanto en América, en el continente americano, como en el continente europeo. Desafortunadamente, cuando se hace el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, la supervivencia es mala, con una supervivencia de casi 3 a 5 años, mucho peor que el cáncer de ovario, por ejemplo, mucho peor que un linfoma, una leucemia o un carcinoma de células renales. Tiene mayor mortalidad que el cáncer muchas veces. En Estados Unidos, la incidencia es de 94 casos por cada 100.000 habitantes. En este país hay 35.000 casos diagnosticados nuevamente cada año. Como dije, el pronóstico cuando tenemos un patrón de UIP, en el caso de fibrosis pulmonar idiopática, podemos observar que el 50% de los pacientes está muerto en 5 años. Entonces, la mortalidad es peor que el cáncer. ¿Cuáles son los pilares diagnósticos del IPF? Hay 3 pilares diagnósticos. El más importante es el trabajo de ustedes como neumólogos. Es una historia médica comprensiva, con antecedentes sociales, con antecedentes de exposición y la posibilidad de excluir otras causas de enfermedad pulmonar. El segundo pilar es la tomografía de alta resolución, en donde si observamos un patrón de tipo UIP, se hace el diagnóstico. Y tercero, obviamente, está la biopsia pulmonar. Recalco la importancia del trabajo en equipo entre neumólogos, radiólogos y patólogos. Para realizar la tomografía de alta resolución hay 2 formas, la forma secuencial y la forma volumétrica. ¿Cuál es la diferencia? En la forma secuencial lo que hacen es que se toman imágenes de cierta zona del pulmón, pero se salta de un lugar a otro, como podemos ver en este caso. Se toma un bloque en este sentido, otro bloque, otro bloque, otro bloque. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Pues menos radiación, ¿cierto? Porque no se irradia al paciente continuamente. Sin embargo, el problema es que de un bloque a otro bloque, como hay probablemente 5 milímetros o 6 milímetros, se puede pasar un nódulo, por ejemplo, o se puede pasar otra patología. Entonces, por ende, el método volumétrico, que es el otro, en el cual uno continuamente hace un scan continuo del pulmón con bajos milímetros, obtiene mayor información. Y ese es el recomendado.
Esto va a estar en el script de ustedes, pero este es el protocolo recomendado. No voy a mencionar cada letra acá, pero es importante saber que es una tomografía sin contraste. Yo todavía tengo médicos que me mandan high-res CTs con contraste, no. Entonces, una tomografía sin contraste, de alta resolución, con un patrón de colimación adecuado y con una vista de los pulmones magnificada especialmente para este diagnóstico. La realización de imágenes expiratorias en expiración es muy importante, especialmente en casos donde haya atrapamiento aéreo, como en la neumonitis por hipersensibilidad. Y al igual, las imágenes en decúbito prono son muy importantes, especialmente en casos muy sutiles, en donde uno en el paciente ve unas, como lo que parecen atelectasias dependientes, que todo el mundo las tiene, pero si usted voltea al paciente y la patología sigue en la base, significa que era real y no era atelectasia. Entonces, realizar imágenes en decúbito prono es muy importante, especialmente en pacientes que tengan enfermedad muy sutil. Cuando la enfermedad es muy avanzada, no hay ningún beneficio. Las primeras guías claras se publicaron en el año 2011 por Ginesh Raghu. Yo tuve la oportunidad de entrenarme en Seattle en mi fellowship y tuve la oportunidad de conocer al Dr. Raghu y cuando estaban haciendo estas guías. Durante el transcurso de esta charla voy a repetir y a repetir y a repetir y a repetir y a repetir los criterios radiológicos de UIP para que quede claro. ¿Cuáles son los criterios? Número uno, debe haber un predominio basal y subpleural. ¿Cierto? Entonces, si la patología está en los lóbulos superiores, probablemente no sea basal y subpleural. Número dos, tienen que haber cambios reticulares o en red, que ya vamos a discutir qué son. Y lo más importante, honeycombing o cambios en panal de abeja. Estos tres hallazgos, juntos, adicionado a que no hayan micronódulos, quistes, atrapamiento aéreo, consolidación, hace el diagnóstico de UIP con tomografía de alta resolución. Y si usted tiene todos estos criterios, el paciente no necesita biopsia. ¿Okay? Desafortunadamente, no todo es perfecto, ¿cierto? Y existen otros escenarios. Existe el escenario posible. ¿Cuál es el escenario posible? Es lo mismo que UIP, pero sin honeycombing, como podemos ver. Usted tiene todos los criterios presentes, pero no tiene honeycombing. En estos casos, desafortunadamente, muchos de estos pacientes van a biopsia pulmonar. Y existe el caso inconsistente. Significa que si alguno de estos parámetros está presente, es muy difícil que sea UIP. ¿Cuál es esto? Que haya una predominancia de lóbulos superiores o medios. Que haya una predominancia de hallazgos peribroncovasculares, que haya un aumento extensivo de opacidades en vidrio esmerilado o ground glass, o que haya presencia de estos cuatro factores, nódulos, quistes, atenuación en mosaico, consolidación. Entonces es muy importante, es el objetivo de esta charla, que les voy a mostrar cómo se ve cada uno de estos hallazgos para que les sirva en su práctica diaria. Como dije, desafortunadamente, el 60% de los pacientes que tienen proven UIP no tienen los hallazgos típicos. Esto es, que desafortunadamente, la gran mayoría de pacientes no tienen todos estos hallazgos, casi que el 60%. Sin embargo, cuando encontramos que los criterios están ahí, la especificidad es muy alta, casi del 94 al 100%. Pero no la sensibilidad. No voy a tomar mucho tiempo aquí, pero como todo en medicina, cada vez adicionan y adicionan más cosas. Las guías que les mostré del 2011, ahora les voy a mostrar unas que se publican en el 2017 por el doctor David Lynch, de National Jewish en Colorado. Tienen uno de los sitios con más enfermedad intersticial difusa en los Estados Unidos. El doctor Lynch agregó un nuevo patrón, que se llama patrón indeterminado. Y para no aburrirlos, les voy a decir cuál es la diferencia entre el patrón probable y el patrón indeterminado. En el patrón probable tenemos cambios reticulares, tenemos bronquiectasias y tenemos alteraciones subpleurales. La diferencia grande entre uno y el otro es que este
no tiene bronquiectasias de tracción. Significa que tiene un criterio menos de los que teníamos antes. Pero siguen existiendo los criterios alternativos o inconsistentes. Y para complicar más las cosas, el doctor Ragú, un año después, publica las nuevas guías en American Journal of Respiratory Critical Care, mejor dicho, este año, ¿cierto? Y quisiera agradecer, este fue un profesor mío de radiología, que fue el que me enseñó mucho, doctor Pipavat, que fue el que me enseñó todo lo enfermedad pulmonar intersticial. El doctor Ragú, la nueva guía es muy similar a la del doctor Lynch, muy similar, pero es mejor explicada. Y se resume en exactamente lo mismo. Patrón de UIP, los tres criterios que tenemos que tener. Patrón probable, lo mismo que UIP, pero sin honeycombing. ¿Ok? Patrón indeterminado, lo mismo que probable, pero sin bronquiectasias de tracción. Entonces, mire, cada vez le quita criterios. Entonces, cada vez cuando un criterio menos, significa menos posibilidad. Hasta que están los factores alternativos. Y expande un poco la tabla. Esto obviamente va a estar en el compendio que se le va a dar a ustedes. Bueno, entonces, primero, para uno saber qué está viendo, tiene que analizar bien cuál es la definición radiológica. ¿Qué significa reticulación? Reticulación es cambios en red con engrosamiento de los septos interlobulillares e intralobulillares que van hacia la periferia. ¿Okay? Eso es lo que nosotros llamamos reticulación. Y es muy, o cambios reticulares, y es muy sensible para fibrosis. El otro criterio, bronquiectasias de tracción. Como podemos ver, las bronquiectasias son cuando hay una dilatación irreversible de los bronquios por el daño aéreo, por la fibrosis subyacente. La presencia de fibrosis con bronquiectasias de tracción predominantemente de lóbulos inferiores es altamente sugestivo de UIP. Entonces, tenemos cambios reticulares, ya sabemos cómo se ven. Bronquiectasias de tracción, ya sabemos cómo se ven. Ahora, honeycombing. Esta es la joya de la corona para el diagnóstico de UIP. La definición de honeycombing es muy importante entenderla. Y es un conglomerado de quistes en bandeja, uno encima del otro. One in top of another one. No es uno solito, no, tienen que ser varios juntos. ¿Cómo podemos ver en este embarazo? Esto, cuando tenemos este hallazgo, el paciente no necesita biopsia pulmonar. Se puede hacer el diagnóstico de UIP y en el contexto clínico apropiado, donde no hay causa, usted le daría en el diagnóstico de IPF o fibrosis pulmonar idiopática. Ahora voy a discutir hallazgos que cuando están presentes no son consistentes con UIP y que están relacionados en todas las guías. El primero de ellos, opacidades en vidrio esmerilado. Si ustedes tienen un paciente que tiene opacidad en vidrio esmerilado extensivo de tipo ground glass, no es UIP. Piensen en un diagnóstico alternativo. Y, como todos saben, la definición de ground glass es lo que llaman opacidad en velo. Miren esta imagen acá. Ustedes ven perfectamente la imagen. Y acá todavía, a pesar de haber un velo, todavía se observa la imagen. Entonces significa que una opacidad en vidrio esmerilado es cuando todavía usted puede observar los bronquios y los vasos. Otro hallazgo, consolidación. Cuando usted tenga consolidación, es improbable que sea UIP. Y piense en otros diagnósticos diferenciales. Como podemos ver acá, consolidación clásica que ustedes ven todos los días con broncograma aéreo. La otra que no es consistente es atrapamiento aéreo. ¿Cómo se ve el atrapamiento aéreo? Se ve como una atenuación en mosaico, que nosotros en inglés lo llamamos head cheese o queso de cerdo. Porque, como podemos ver, tienen distintas atenuaciones. Cuando tengamos un patrón predominante de atrapamiento aéreo, no es UIP. Piensen en algo distinto, como por ejemplo, neumonitis por insensibilidad. Hacer imágenes expiratorias
aumenta la sensibilidad para atrapamiento aéreo. Miren acá, estas son imágenes inspiratorias y en el mismo paciente, imágenes expiratorias, y podemos ver mucho mejor cómo se ve el atrapamiento aéreo. El atrapamiento aéreo se ve como áreas de densidad negra que aumenta cuando el paciente en expiración. Significa que hay atrapamiento aéreo. Entonces, de ahora en adelante vamos a hacer unos ejercicios y vamos a seguir estos cuatro patrones. Lo primero que ustedes van a hacer al ver las imágenes que les voy a mostrar es decir cuál es el patrón dominante. ¿Ok? Número dos, ¿cuál es la distribución? Recuerden, si no es basal o subpleural, piensen en otra cosa. Número tres, ¿hay cambios en panal de abeja? ¿Sí o no? Esto es la joya de la corona. ¿Ok? Y número cuatro, ¿hay cualquier factor que es inconsistente con UIP? Esos cuatro les va a ayudar mucho en hacer un enfoque práctico del diagnóstico. Caso número uno. Va a demorar acá 5 segundos para que lo vean. Y internamente piensen cuál es el patrón dominante y qué ven. ¿Cierto? Ok. ¿Qué vemos? Cambios en red, miren, cambios en red, cambios reticulares que van hacia la periferia. Número dos, un predominio basal y periférico. Miren, comparado a los lóbulos superiores, cómo están los lóbulos inferiores. Y número tres, cambios en panal de abeja. Esos tres factores juntos. Aquí no vemos quiste, no vemos nada más. ¿Es consistente con UIP? No le hagan biopsia. El paciente, ya ustedes se encargan de saber si esto es secundario o idiopático y ya le hacen el diagnóstico. Otra vez, resumo los hallazgos de UIP para repetir una y otra vez. ¿Listo? Basal, subpleural, cambios reticulares, bronquiectasias y cambios en panal de abeja. Esta es una imagen en 3D del mismo paciente, solamente para mostrar cómo se observa en esta imagen en 3D. Caso número 1B. Observen, por favor. Entonces, traten de mentalmente. Ah, ¿es subpleural y basal? Sí. ¿Hay cambios reticulares? Sí. ¿Pero hay cambios en panal de abeja? No, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues no hay cambios en panal de abeja. Entonces, en este caso le daríamos un posible o probable. ¿Cuál es la diferencia? Que con el previo, paciente no necesitaba biopsia. Con este, desafortunadamente, ustedes van a tener que investigar un poco más y muy probablemente el paciente no requiera biopsia. Entonces, otra vez resumo, diferenciar entre UIP y possible UIP es honeycombing, ¿ok? El resto de hallazgos es el mismo, la única diferencia es honeycombing, ¿ok? Los hallazgos en esta entidad progresan con el tiempo. Por ejemplo, miren, este paciente tenía cambios reticulares inicialmente solamente, que posteriormente progresaron a cambios reticulares y bronquiectasias y posteriormente progresaron a cambios en panal de abeja. Esto es un espectro. Las cosas pasan con el tiempo y con el tiempo, si es UIP y IPF, van a progresar definitivamente. Si tenemos un patrón de UIP, generalmente, como dije, progresa con el tiempo. Miren este paciente, septiembre del 2016, comparado a septiembre del 2017. En un solo año, pueden ver la progresión significativa de hallazgos, predominantemente a basal, a nivel basal inferior. Entonces, en un solo año. Caso número dos, sigamos con el ejercicio. Mujer de 60 años con tos y dificultad respiratoria. Entonces, piensen cuál es el hallazgo predominante. ¿Qué predomina? Si ustedes dicen, ¿qué predomina? ¿Es subpleural y basal? ¿Hay cambios en panal de abeja? Este es un caso de inconsistente o diagnóstico alternativo. Muy fácil, ¿cierto? Inconsistente. ¿Qué es la predominancia? Cambios en vidrio esmerilado o ground glass. Que en este paciente podemos ver acá, en el criterio de definición, esto es el patrón más extenso que hay.
¿cierto? Que es inconsistente. Y en este caso, vemos opacidades en vidrio esmerilado, ground glass, con respeto del espacio subpleural, mejor dicho, la inversa de EOIP. Y en este caso, era una neumonía intersticial no especificada o NSIP. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre NSIP y EOIP? NSIP no demuestra el gradiente apico-basal que demuestra el EOIP. Es más homogénea, se ve más, todo es más homogéneo en tiempo y espacio. Hay una predominancia de ground glass y pueden haber micronódulos. Cuando tenemos EOIP, el gradiente apico-basal es mucho mayor, es más heterogéneo. Como ustedes saben, en patología hay áreas del pulmón que se ven bien y áreas que se ven mal. No todo el pulmón está afectado. Cambios en panal de abeja y bronquietas de tracción. Entonces es importante entender como el otro diagnóstico que puede hacer de enfermedad pulmonar intersticial, que es NSIP. Es importante entender que estos pacientes con EOIP pueden tener exacerbaciones agudas de la enfermedad pulmonar intersticial. Y muchos de estos pacientes pueden desarrollar daño alveolar difuso y entrar en un ARDS o un síndrome de dificultad respiratoria agudo cuando ustedes muy probablemente lo tienen en su unidad de cuidado intensivo. Entonces es importante entender que cuando usted presente un patrón de EOIP pero con opacidades en ground glass, piense, este paciente, hay tres cosas que están pasando. A, puede estar infectado, especialmente por infecciones virales, ¿cierto? Que se manifiestan como ground glass. B, el paciente está desarrollando, desafortunadamente, una exacerbación aguda de la enfermedad con daño alveolar difuso, y estos pacientes, ustedes saben, requieren intubación y la mortalidad es muy alta. De eso se mueren estos pacientes muchas veces. Y podemos ver acá un comparativo, caso comparativo de EOIP, que tuvo una exacerbación aguda con ground glass. Entonces, entiendan que eso puede pasar. Caso número 3. ¿Okay? 66 años con tos crónica. No sirve para nada la historia. ¿Cuál es el hallazgo predominante? ¿Cierto? ¿Es subpleural y basal? ¿Hay cambios en honeycombing? ¿Qué vemos? Opacidades tanto de ground glass y consolidación y una distribución peribronquial que respeta el espacio subpleural. En este caso, esta combinación era inconsistente con EOIP y el diagnóstico es una neumonía criptogénica organizada. Caso número 4. Paciente de 56 años con tos crónica, historia de asma. Hagamos el ejercicio, 5 segundos. ¿Okay? ¿Cierto? En este caso, ¿qué es el hallazgo predominante? Pues vemos atrapamiento aéreo, todos saben eso, atrapamiento aéreo. Hay cambios reticulares, sí, pero también hay bronquiectasias de tracción predominantemente en lóbulos medios o superiores. Esto es, otra vez, inconsistente con EOIP y en este caso era una neumonitis por hipersensibilidad. Entonces vean lo importante que es seguir paso a paso y pueden así descartar y hacer un diagnóstico diferencial apropiado. Caso número 5, yo adoro este caso. Paciente de 36 años con síndrome de Sjögren, con alteración en las pruebas restrictivas pulmonares, pensaron que tenía EOIP, ¿okay? La placa de tórax se veía como fibrosis intersticial. ¿Pero qué podemos ver acá? Hay otras cosas, ¿cierto? No hay honeycombing, no hay. Hay predominio basal y subpleural, no todo es difuso, ¿cierto? ¿Pero qué vemos? Quistes difusos y opacidades en ground glass que siguen el espacio peribroncovascular. En un paciente de Sjögren o en un paciente con HIV que tenga estos hallazgos de quistes difusos, uniformes de distintos tamaños, junto con opacidades en ground glass, esto es altamente sugestivo de neumonitis linfocítica intersticial que ocurre clásico en estos pacientes. Entonces en inglés la llamamos LIP. Y el último caso, este es más interesante aún. Paciente de 59 años, afroamericana, con tos crónica y uveitis, ¿okay? Que llega con placa anormal, sospechosa de enfermedad intersticial. ¿Qué observamos?
Observamos cambios reticulares, sí. Observamos honeycombing, sí. Pero es basal o isocleural, no, es de lóbulos superiores. A pesar de tener esos cambios, porque no cumplen los criterios, este paciente no tiene UIP. ¿Qué tiene este paciente? Mire, linfadenopatía, atrapamiento aéreo y estos cambios, sarcoidosis. ¿Ok? Y así se ve 3D, ¿sí ven? Los espacios basales son completamente respetados, pero tiene cambios en paralelo de abejas superiores. Entonces, en este caso, ¿qué hay? Hay una predominancia de lóbulos superiores y medios y atenuación en mosaico. Y acá les regalo esto, linfadenopatía mediastinal ideal. Este paciente no es consistente con UIP, este paciente tiene sarcoidosis. ¿Okay? Otra vez, como un resumen, los criterios diagnósticos han cambiado, pero a la larga no son muy distintos a los del 2011. Solamente se adicionó factor extra en donde no hay bronquiectasias, en donde hay todo excepto bronquiectasias y honeycombing. Entonces, cada vez que hayan menos criterios, hay menor posibilidad. Y recuerden los diagnósticos alternativos, ¿cierto? Sigan este patrón y esto les va a ayudar muchísimo en el diagnóstico de esta entidad en el futuro. Entonces, en resumen, UIP, cambios en panal de abeja, cambios reticulares, cambios heterogéneos. NSIP, cambios en vidrio esmerilado, subpleural, con respecto al espacio subpleural y homogeneidad. Neumonía organizativa, consolidación subpleural y prebroncovascular. Y neumonitis por hipersensibilidad, opacidades en vidrio esmerilado con atrapamiento aéreo y nódulos centrilobulillares. Entonces vamos a empezar aquí la segundo, ya. ¿Cuál es el diagnóstico más probable basado en la nueva clasificación? A, UIP. B, probable o posible. O C, no es UIP. Perfecto, súper. Entonces, ¿qué vemos? Subpleural, basal periférico, con cambios reticulares, cambios en panal de abeja, clásico UIP. Muy bien. Siguiente caso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? UIP. UIP probable o diagnóstico alternativo. ¿Ven honeycombing, sí o no? ¿Ven? Perfecto. La respuesta es atrapamiento aéreo multifocal con ground glass. Esto es probablemente una neumonitis por hipersensibilidad. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Thank you.
¿Cuál es el tuyo? Este. Tiene mi nombre. Ah, bueno. Para que no lo... Pessoal, olha só, a gente, depois do almoço, nós vamos tirar uma foto do grupo todo aqui na frente do chat, eles têm um fotógrafo que vai tirar para a gente do grupo, então assim que a gente que vocês terminarem de almoçar, para a gente ficar bem aqui na frente para tirar a foto, tá? Uns 10 minutos antes de começar a parte da tarde. E os slides das apresentações, eles vão ficar disponíveis daqui 2 semanas, que ela vai conseguir mandar para mim um link, e aí eu vou disponibilizar para todo mundo que eu tenho o e-mail. Então, daqui 2 semanas é que vocês vão receber. Muita gente estava me perguntando quando é que ia estar à disposição os slides, tá? Em 2 semanas, provavelmente na primeira semana de janeiro.
a folder. I'll grab them Monday and make create PDFs. Perfect. Perfect. Thank you. And they're all there. So. Perfect. And I'll make PDFs, and then I'll give them another box folder that they can access. Sure. From. Okay. Cool. Thank you. For sure.
Thank you.